The message, A Greater Than Solomon Is Here, was preached by Reverend William Marion Branham on the 6th of March, 1964, at Souls Harbor Temple in Dallas, Texas. El mensaje Más que Salomón está aquí ahora fue predicado por el profeta de Dios, William Marion Branham, un día viernes 6 de marzo 1964, en el templo Souls Harbor en Dallas, Texas. El profeta dice: Let us remain standing just for a moment while we read the word of the Lord. Permanezcamos de pie solo por un momento mientras leemos la palabra del Señor. You who would like to turn to the scripture reading tonight, turn to Matthew 12, beginning with the 38th verse. Ustedes que quisieran seguir en la lectura de la escritura en esta noche, abran en Mateo 12, empezando en el versículo 38. And there, then certain of the scribes and all the Pharisees answered, saying, Master, we would seek a sign from thee. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. But he answered and said unto them, An evil and an adulterous generation seeketh after a sign. And there shall be no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. The man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation and shall condemn it. Because they repented at the preaching of Jonas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. And behold, a greater than Jonas is here. Y he aquí más que Jonás en este lugar. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. And behold, a greater than Solomon is here. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. With our heads and hearts bowed in his presence, is there a request in here tonight that you'd like to be remembered in prayer? Con nuestros rostros y corazones inclinados ante su presencia, ¿habrá alguna petición aquí en esta noche que les gustaría que fuera recordada en oración? If so, just raise your hands and signify by that, God, hear my request. I pray silently while we go to prayer. Si es así, solo levanten sus manos e indiquen con eso, Dios, escucha mi petición. Entonces oren silenciosamente mientras entramos en oración. Our Heavenly Father, we are deeming this one of the most grandest privileges that we have this side of glory is to meet in the congregation of the people who believe in you. Nuestro Padre Celestial, estimamos este uno de los más grandiosos privilegios que tenemos de este lado de la gloria, es el de reunirnos en la congregación de la gente que cree en ti. That where we can expect your presence, because it's according to your promise. En donde podemos esperar tu presencia, porque es de acuerdo a tu promesa. You said where there are two or three gathered in my name, there I am in the midst. Tú dijiste, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. And if they can agree upon any certain thing and ask, they shall receive it. Y si ellos pueden estar de acuerdo sobre alguna cierta cosa y la piden, la recibirán. Lord, the greatest thing that we could agree upon tonight, that you would just meet with us, that we might behold your presence, sense it in our spirits, and know that you're here. Señor, la cosa más grandiosa sobre la que pudiéramos estar de acuerdo en esta noche es que tú te encuentres con nosotros para que podamos percibir tu presencia, sentirla en nuestro espíritu y saber que tú estás aquí. And in your presence we feel that we can pour out our hearts
and supplication. Y en tu presencia sentimos que podemos derramar nuestros corazones en suplicación. And as we meditate upon thee, may we feel this great sense of the answer of our prayers. As we're asking now, in Jesus Christ's name, amen. Y mientras meditamos en ti, que podamos tener este gran sentir por la respuesta a nuestras oraciones, siendo que lo estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. I want to take the subject, the Lord willing, with some scriptures I have written out here for just a few moments before we go to prayer for the sick. Upon the subject of a greater than Solomon is here now. Yo quiero abordar el tema, Dios mediante, junto con algunas escrituras que tengo apuntadas aquí, solo por unos momentos antes que oremos por los enfermos, sobre el tema, más que Salomón está aquí ahora. We find in our beginning of the scripture tonight, where our text is found, that Jesus was disputing with the Pharisees. He was rebuking them because that they had not understood him. Encontramos aquí en el comienzo de nuestra escritura, en esta noche, donde se halla nuestro texto, que Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Él los estaba reprendiendo debido a que ellos no lo habían entendido. A man that the theologians that had been trained looking forward for the time of his appearing, and then when he arrived, they misunderstood him and had called him a devil. Un hombre para el cual los teólogos habían sido entrenados y esperaban el tiempo de su aparición, y luego cuando él llegó, ellos lo malentendieron y le llamaron un diablo. They said that the ministry he had was of the devil because he could discern the thoughts that were in their hearts. Ellos dijeron que el ministerio que él tenía era del diablo, porque él podía discernir los pensamientos que tenían en sus corazones. And by this they thought him to be some kind of a witch doctor or some like a fortune teller. Y a raíz de esto, ellos le creyeron ser algún tipo de brujo o algo como un adivino. And anyone knows that's evil spirits. Y cualquiera sabe que esos son espíritus malignos. Then to call the work of God an evil spirit was blaspheming. Y entonces llamar la obra de Dios un espíritu maligno era blasfemia. And he had told them he would forgive them for it because the Holy Spirit had not come as yet to tender up their hearts and to make them in condition so that they would understand God. Y él les había dicho que les perdonaría eso porque el Espíritu Santo todavía no había venido para ablandar sus corazones y para ponerlos en condición para que entendieran a Dios. Sus corazones estaban muy apartados de Dios. All they know was cold theology of the law, and they had not yet received the Holy Spirit. Todo lo que ellos sabían era la teología fría de la ley y aún no habían recibido el Espíritu Santo. But he said, when the Holy Spirit has come and does the same thing, to speak against that, it's never forgiven in this world nor the world to come. Pero él dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido y haga lo mismo, el hablar contra eso nunca será perdonado en este siglo ni en el venidero. Now, I was thinking as I was reading this afternoon and meditating upon it, of how that if they, one of them here, come to him in a roundabout way and asked him, said, Master, we would see a sign from thee. Y yo estaba pensando mientras leía esto, esta tarde, y meditando sobre eso, de cómo es que ellos, uno de ellos, vino a él, en una manera indirecta, y le preguntó, dijo, Maestro, deseamos ver de ti señal. In other words, the Jews were always to talk to believe signs. En otras palabras, los judíos siempre fueron enseñados a creer señales. The Jews seek signs always. And the Greeks wisdom. Los judíos buscan señales siempre, y los griegos sabiduría. We find that these Jews was relying upon a sign. Y nos damos cuenta que estos judíos estaban confiando en una señal. Now what a very
witness against this Pharisee that him supposedly knowing the Scriptures that the sign of the Messiah, Jesus had already performed it, and his eyes were so darkened that he didn't recognize it. Ahora, qué tremendo testimonio en contra de este fariseo, que él, supuestamente conociendo las Escrituras sobre la señal del Mesías, y Jesús ya la había obrado, y sus ojos estaban tan opacados que él no la reconoció. Jesus had given him the true scriptural Messiah sign that was promised in the Scripture. Jesús le había dado la verdadera señal escritural del Mesías que fue prometida en la Escritura. But he was looking for some other kind of a sign. Pero él estaba buscando alguna otra clase de señal. How true that stands with teachers of today and people of today. ¿Y cuán cierto es eso aún para con los maestros de hoy en día y con la gente de hoy en día? They can see something that's solid and in the Scripture promised by God for the day. Ellos pueden ver algo que tiene fundamento sólido y está en la Escritura, prometido por Dios para el día presente. And then they can see that, but yet they are looking forward to something, they want to see something else, and not taking the sign of the time. Y aún pudiendo ver eso, sin embargo, están esperando algo más. Ellos quieren ver algo distinto y no aceptan la señal del tiempo. He told them once, said, you can discern the skies when it's lower and red. Él les dijo en una ocasión, dijo, vosotros sabéis distinguir los cielos cuando está nublado, tiene aréboles. You'll say, when it's lowering and red, tomorrow be foul weather, and so forth. Vosotros decís, cuando está nublado y tiene aréboles, mañana habrá tempestad, y así. But said, you can discern the signs in the skies, but the signs of the time you don't understand. Mas dijo, vosotros podéis distinguir las señales en los cielos, pero las señales del tiempo vosotros no entendéis. For truly the Scripture had said that this Messiah would be a prophet. Porque verdaderamente la Escritura había dicho que este Mesías sería un profeta. We know that God's way of doing things was always sending a prophet to vindicate his message. Nosotros sabemos que la manera en que Dios hace las cosas es que siempre ha enviado un profeta para vindicar su mensaje. Never has failed, never will fail. Eso nunca ha fallado y jamás fallará. God cannot change his way. What his first decision is, it must ever remain that way. Dios no puede cambiar su manera. La que sea su primera decisión, eso siempre permanece así. What he says is true. Lo que él dice es verdad. God never did deal in great groups. He always deals with an individual. Dios nunca lidió a través de grandes grupos. Él siempre lidia con un individuo. That's how he's taken a people out of the Gentiles for his name. Así es como él ha sacado un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Just an individual, one here and there for his name. Simplemente un individuo, uno por aquí y otro por allá, para su nombre. He deals with an individual. Not by groups. Él lidia con individuos, no a base de grupos. And we find that the reason they believe this, that a prophet must be an identified witness of God. Y encontramos que la razón por la cual ellos creían esto es que un profeta debe ser un testigo identificado por Dios. For when he said anything and it come to pass, and he said again and it come to pass, and whatever he said, God vindicated to be true, then he said, hear him, for I am with him. Porque cuando él decía algo, y se cumplía, y hablaba otra vez, y se cumplía, y lo que él decía Dios vindicaba que era verdad, entonces dijo él, oídlo a él, porque yo estoy con él. Now we find that Moses, who they claimed to believe in, had told them that the Lord your God shall raise up a prophet likened unto me. To him the people must hear. Ahora encontramos que Moisés, a quien ellos afirmaban creer, les había dicho, profeta os levantará el Señor vuestro Dios como yo, y a él debe el pueblo oír. And all that didn't believe this prophet would be cut off from the people. Y todos los que no le creyeran a este profeta serían desarraigados de entre el pueblo. We find that to be true. Encontramos que eso es la verdad. He came to his own received him not, but as many as did receive him, to them gave him the power. Gave them the power to become sons of God.
a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ellos él le dio la potestad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. How we find these Pharisees looking right and Sadducees upon exactly what the promise of God said that he would do, and there they was still seeking a sign. Encontramos a estos fariseos y saduceos mirándolo directamente, exactamente a lo que la promesa de Dios dijo que él haría, y ahí estaban ellos aún buscando una señal. Not knowing that that was the true Messiah sign that he was to give. Sin saber que esa era la verdadera señal mesiánica que él debía desplegar. Philip understood it when he told him where he was the day before. Felipe la entendió cuando él le dijo dónde estuvo el día anterior. He understood that was the Messiah, said, "Thou art the Christ, and you're the King of Israel." Él entendió que ese era el Mesías. Dijo, "Tú eres el Cristo, y tú eres el Rey de Israel." And so he recognized that because he was given to that. Y entonces él reconoció eso porque él tenía entendimiento de eso. Jesus said, "No man can come to me except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me." Jesús dijo, "Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí." No matter how much we try to get any other way, it's got to be God. No importa cuánto tratemos de entrar de alguna otra manera, tiene que ser Dios. It's not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. God is the one that does the choosing. You haven't chose me, said Jesus, I've chose you. Dios es el que hace la elección. Vosotros no me elegiste a mí, dijo Jesús. Yo os elegí a vosotros. And now we find that the Antichrist in the last day will deceive all that dwells upon the earth, whose names were not written in the Lamb's book of life from the foundation of the world. Y ahora encontramos que el anticristo, en el último día, engañará a todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Your name was put in God's book before the Lamb was slain. Su nombre fue puesto en el libro de Dios desde antes que el Cordero fuera inmolado. When his program was laid out, the whole thing, you were recognized in that program because you got eternal life. Cuando su programa entero fue extendido, cada uno de ustedes fue reconocido en ese programa porque tienen vida eterna. The word eternal never did begin and neither can it end. And you are an attribute of God's thinking before the world was ever created. La palabra eterno nunca comenzó y nunca puede terminar. Y ustedes son atributos del pensamiento de Dios antes que el mundo fuera creado. That's the only way you have eternal life. Esa es la única manera de poder tener vida eterna. Y esa vida que él estaba pensando respecto a usted está ahora mismo en usted. No hay manera de separarlo. Ahí está establecido. Notice now, these Pharisees, yet being religious teachers, great scholars of theology, studied the book day and night, failed to see that Messiah sign, and was here trying to ask him for a sign. Fíjense ahora, estos fariseos, aun siendo maestros religiosos, grandes eruditos en teología, y que estudiaban el libro día y noche, fallaron en ver esa señal mesiánica, y aquí estaban procurando pedir de él señal. That I might further the thing to let you know that God always gives signs, because he's supernatural. He always deals with people through signs, scriptural signs. Para llevar la cosa aún más allá, para hacerles saber que Dios siempre da señales, porque Él es sobrenatural. Él siempre lidia con la gente por medio de señales, señales escriturales. In the Old Testament, when they had a question, someone dreamed a dream and there was no prophet there. They took him down to the temple where they had what they called the Urim Thummim. En el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían una pregunta o alguien soñaba un sueño y no había profeta presente, ellos llevaban la persona al templo donde tenían lo que llamaban el Urim y Tumim. Your Bible teachers understand what I mean. It was the breastplate that Aaron wore
that had the 12 stones that represent the 12 tribes of Israel. Ustedes, maestros de la Biblia, entienden de lo que quiero decir. Era el pectoral que usaba Aarón, el cual tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. They hung that up on a post. Tenían eso colgando sobre un poste. And then when this prophet or this dreamer or whatever it was told his vision or his dream, regardless of how real it seemed, if them supernatural lights didn't come up making the Urim Thummim on that breastplate, it was rejected. God refused it. Y luego cuando este profeta o este soñador o lo que fuere, cuando él relataba su visión o su sueño, a pesar de lo verdadero que pareciera, si esas luces sobrenaturales no se iluminaban formando ese Urim y Tumim en ese pectoral, eso era rechazado. Dios lo rechazaba. There must be a supernatural sign from God to vindicate. Debía haber una señal sobrenatural de parte de Dios como vindicación. No matter how real, how deep it was in theology, how great it sounded, it's still, if God's supernatural sign didn't vindicate it, it wasn't so to the Jew. No importando cuán real, cuán profundo fuera la teología, cuán grandioso sonara, no obstante, si la señal sobrenatural de Dios no lo vindicaba, para el judío no era cierto. Now, the Old Testament, the Aaron's plate was done away with the Old Covenant. Ahora, del Antiguo Testamento, el pectoral de Aarón fue eliminado con el pacto antiguo. But in the new covenant, God still remains with the Urim Thummim. Pero en el nuevo pacto, Dios permanece vigente con el Urim y Tumim. That is, if a prophet, dreamer, theologian, or whatever it is, speaks something that's contrary to the word and God don't echo it back to the word, I'll let it alone. For it's God's Urim Thummim. Es a saber, si un profeta, soñador, teólogo o lo que sea, llega a hablar algo que es contrario a la palabra, y si Dios no le hace eco respaldándolo con la palabra, yo lo dejo quieto, porque ese es el Urim y Tumim de Dios. And I believe it with all my heart that it's God's word. Y yo lo creo de todo corazón, que esa es la palabra de Dios. And God is his own word. In the beginning was the word. The Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Y Dios es su propia palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. He's still, God don't need any interpreter. Él permanece así. Dios no necesita ningún intérprete. We interpret. We say this, that, this is that, and this is that, and so forth. Nosotros interpretamos. Nosotros decimos esto, esto es eso, y eso, esto es aquello, y de esa manera. God don't need an interpreter. He's his own interpreter. Dios no necesita intérprete. Él es su propio intérprete. God don't need us to interpret his word. Dios no precisa de nosotros para interpretar su palabra. The Bible is written and it said it's of no private interpretation. La Biblia está escrita y ahí dice que no es de interpretación privada. God said in the beginning, let there be light, and there was light. That's the interpretation of it. En el principio Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Esa fue la interpretación de eso. God said a virgin shall conceive, and she did. That's the interpretation of it. Dios dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Esa fue la interpretación de eso. It doesn't need anybody to interpret. No se requiere de nadie para interpretar. God said in this day these things would happen and they are. Don't need any interpretation. Dios dijo que en este día estas cosas sucederían y están sucediendo. No se requiere de ninguna interpretación. It's God doing his own interpretation. It happens. Es Dios dando su propia interpretación. Así acontece. No matter how much we try to twist it and say it, don't mean this and don't mean that, it means just exactly, and God's his own interpreter. No importa cuánta vuelta le queremos dar y decir, no significa esto y no significa aquello. Significa eso exactamente, y Dios es su propio intérprete. He vindicates his word, and that's his interpretation of it, because it's brought to pass. Él vindica su palabra, y esa es su interpretación del asunto por cuanto llega a cumplimiento. Now we find these fellows there, in Matthew, the 12th chapter, 38th to 40th verse, and they were asking him, Master, we would seek a sign from thee.
Ahora encontramos a estos hombres allí en Mateo el capítulo 12, versículos 38 al 40, y ellos le estaban preguntando: Maestro, deseamos ver de ti señal. And he was upbraiding them because they had not believed him, and it called the very spirit that was upon him an evil spirit. Y él estaba reprendiéndolos debido a que ellos no le habían creído a él, y el espíritu que estaba en él lo habían llamado un espíritu maligno. In their unbelief, because they couldn't identify him among their clergymen. Y eso en su incredulidad, debido a que ellos no podían identificarlo a él entre su clero. They couldn't identify as where he come from. No podían identificar de dónde venía él. They didn't know what school he come from, whether he was a Pharisee or Sadducee. Ellos no sabían de qué escuela había venido, si era fariseo o saduceo. And was constantly trying to tear down their institutions of theology and call them a bunch of snakes. Y él siempre estaba procurando derribar sus instituciones de teología y llamándolos de serpientes. Why, they couldn't identify him anywhere. Y pues ellos no podían identificarlo a él en ninguna parte. And so where did this man come from? We know not whence he is. Y así que, ¿de dónde vino este hombre? Nosotros no sabemos de dónde viene. And they didn't realize the very sign that he was the Messiah was there. Y ellos no se dieron cuenta que ahí mismo estaba la propia señal de que él era el Mesías. I like that little woman at the well we spoke of night before last. She recognized it. And it did something for her. Ahora, como esa mujer junto al pozo de la que hablamos antenoche, ella la reconoció y eso hizo algo por ella. And those who recognized it, they were the seed of God that was to be called in that day. Y aquellos que la reconocieron, ellos eran la simiente de Dios que sería llamada en aquel día. God in always and all times has always gives spiritual gifts to his people. En tantas maneras y en todos los tiempos, Dios siempre ha dado dones espirituales a su pueblo. That's how he's identified and known by spiritual gifts. Así es como él es identificado y conocido, a través de dones espirituales. And when God sends a spiritual gift to his people, and that spiritual gift is rejected, then that people goes into the darkness of a chaos. Y cuando Dios envía un don espiritual a su pueblo, y ese don espiritual es rechazado, entonces esa gente entra en la oscuridad de un caos. Every time, through the ages, when God sends something to the people, a gift, and they turn it down, that people is rejected by God because it's rejected God's mercy. Cada vez, a través de las edades, cuando Dios envía algo a la gente, un don, y ellos lo rechazan, esa gente es rechazada por Dios por haber rechazado la misericordia de Dios. Oh, what a safety it would be tonight. How much greater it would be than all the bomb shelters and all the places we could think of. If this nation, which is called a Christian nation, could accept the gift of God that's been given to it, the great Holy Spirit poured out in this last days. Oh, qué seguridad sería en esta noche. ¿Cuánto mejor sería que todos los refugios contra bombas y todos los lugares que nos pudiéramos imaginar si esta nación, la cual es llamada una nación cristiana, pudiera aceptar el don de Dios que le ha sido dado, el gran Espíritu Santo derramado en estos últimos días? And how that if this nation would accept that, it would be more safety than anything they could get into. ¿Y cómo sería si esta nación aceptara eso? Habría más seguridad que en cualquier cosa en la que ellos pudieran resguardarse. But they've turned it down, so there's nothing left but chaos and judgment. Pero ellos lo rechazaron, así que no queda más sino caos y juicio. All ages he gave these great spiritual gifts. En cada edad, él dio estos grandes dones espirituales. And notice, always the coming of a spiritual gift, a true gift. I want to speak one night on the voice of the gift, but if the Lord willing. Y no también, siempre en la venida de un don espiritual, un verdadero don, yo quisiera hablar una noche sobre la voz del don, si el Señor permite. But always these gifts are usually announced by prophets. Pero siempre, por lo regular, estos dones son anunciados por profetas. And then when you see a prophet
rise on the scene, that shows that judgment is at hand. Y cuando usted ve a un profeta que se levante en la escena, eso muestra que el juicio está a la mano. It's a sign when you see an identified prophet of God rise on the scene. Ahora, es una señal cuando usted ve a un profeta identificado de Dios levantarse en la escena. In the days of Jeremiah, in the days of Daniel, in the days of John the Baptist, in the days of the Lord Jesus, and all down through. En los días de Jeremías, en los días de Daniel, en los días de Juan el Bautista, en los días del Señor Jesús y por todo el trayecto. When a prophet raises on the scene, it's time that God's going to speak his word. Cuando un profeta llega a la escena, es tiempo en que Dios va a hablar su palabra. The nations reject it and then chaos sets in. Las naciones lo rechazan y luego comienza el caos. That's the way it was in the changing of the church ages each time when the message was rejected. Así fue en el cambio de las edades de la iglesia, cada vez, cuando el mensaje era rechazado. God giving these gifts and messages to the people, and they turn them down, then there's nothing left but judgment. Y Dios dando estos dones y mensajes a la gente, y los rechazan, luego no queda más que juicio. God's just. He will not send judgment before he offers mercy. Dios es justo. Él no enviará juicio sin antes ofrecer misericordia. And mercy is foretold in how it will come. But the people usually so all mixed up and in their minds and so many different man-made schemes till they don't recognize it. Y la misericordia es predicha, y cómo vendrá. Pero la gente, por lo regular, está toda confundida en la mente por tantas artimañas variadas hechas por el hombre, al grado que no lo reconocen. And that's the way it always happens. Y así es como siempre ocurre. Now we find that he told them that a wicked and an adulterous generation seeks after signs. Ahora encontramos que él les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señales. How many times the unbeliever has taken advantage of this about scriptural signs and don't believe it? ¿Cuántas veces los incrédulos le han sacado provecho a esto, las señales escriturales, y no las creen? God always speaks with signs. He forever has. He forever will. Dios siempre habla con señales. Él siempre lo ha hecho. Él siempre lo hará. As long as there's a world, he'll still speak by spiritual signs. Mientras exista un mundo, él aún hablará por señales espirituales. He's foretold they would come. Él ha predicho que vendrían. Now many of the unbelievers take that when he said a weak and adulterous generation seeks after signs. Ahora, muchos de los incrédulos se basan ahí, cuando él dijo, una generación mala y perversa, o débil y adúltera, demanda señales. Watch, he was speaking in a compound prophecy here. Observen, él estaba hablando aquí en una profecía de doble sentido. He was also telling them that they were a weak and adulterous generation. Él también estaba diciéndoles que ellos eran una generación débil y adúltera. And also telling them that any weak and adulterous generation and one that would come would receive a sign. Y también diciéndoles que cualquier generación débil y adúltera, o sea, alguna que viniera, recibiría una señal. Notice, he said, a weak and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign given to it, but the sign of Jonah. Fíjense, él dijo, la generación débil y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. For as Jonah was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and nights. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y noches. What was he saying here? ¿Qué estaba diciendo aquí? He was saying that a wicked and adulterous generation would receive the sign of the resurrection. Él estaba diciendo que una generación mala y adúltera recibiría la señal de la resurrección. And what other age have we ever come to any more than it is right now to a Christ-rejecting, wicked, perverted, adulterous generation?
¿Y cuál otra edad hemos tenido, aparte de la que ahora tenemos, que fuera una generación mala, perversa, adúltera, rechazadora de Cristo? And they will receive a sign, the sign of the resurrection, that Jesus Christ is alive tonight, just as much as he ever was. Y ellos a la verdad recibirán una señal, la señal de la resurrección, que Jesucristo está vivo en esta noche, igual como siempre ha estado. He is raised from the dead, making him the same yesterday, today, and forever. Él ha resucitado de entre los muertos, haciéndole el mismo ayer y hoy y por los siglos. A weak and an adulterous generation seeks after a sign, and they'll get it. And the sign will be the sign of the resurrection. La generación débil y adúltera demanda señal, y ellos la tendrán. Y la señal será la señal de la resurrección. Now, of course, he was speaking to them that he would raise up from the dead. Ahora, por supuesto, él estaba hablándoles a ellos de que él resucitaría de entre los muertos. Many times scripture has its common or its compound a meaning. Muchas veces la escritura tiene un significado común o compuesto. Like in Matthew 3, it said that it might be fulfilled which is spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt I call my son. Como en Mateo 3, donde dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Now, if you refer that back, it's to Hosea, and he prophesied it out of Egypt, he called God's son, which was Israel. Ahora, si ustedes buscan la referencia a eso, está en Oseas, y él profetizó que de Egipto él llamó al hijo de Dios, el cual era Israel. Jacob was God's son. And he called him out of Egypt. That's where the reference runs you to. Jacob era el hijo de Dios, y él lo llamó a salir de Egipto. Ahí es donde nos enfoca la referencia. But also Christ was his greater son, and he called him out Israel being a type. Pero también Cristo era su hijo mayor, y él lo llamó fuera, siendo Israel un tipo. And so that being a type of rejecting Christ in that generation, this is a greater type. Y entonces, siendo eso un tipo de rechazar a Cristo en esa generación, este acá es un tipo más grande. For that generation that rejected the resurrection had pardon, but this generation who makes fun of the Holy Ghost is impardonable. Porque esa generación que rechazó la resurrección obtuvo perdón, pero esta generación que se burla del Espíritu Santo es imperdonable. Greater is he that rejects the Holy Spirit than he that rejects Jesus Christ in the days of his flesh on the earth. Nosotros, más grave es para el que rechaza el Espíritu Santo que para el que rechazó a Jesucristo en los días de su carne en la tierra. Jesus said so. You speak against the Son of Man when they said he was a fortune teller or some evil spirit. Said you speak against the Son of Man, it shall be forgiven you. Jesús así lo dijo, hablar contra el Hijo del Hombre, cuando dijeron que él era un adivino o algún espíritu maligno, dijo, hablar contra el Hijo del Hombre le será perdonado. But whoever speaks a word against the Holy Ghost shall never be forgiven them in this world. Pero cualquiera que hablare una palabra contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado en este mundo. That is called the working of the Holy Ghost an evil, unclean thing. And to see the work of God being done. O sea, llamando la obra del Espíritu Santo una cosa impura y maligna cuando se ve la obra de Dios llevándose a cabo. Yes, Jonah was a witness of the resurrection as he was in the belly of the whale for 3 days and nights. Sí, Jonás fue un testigo de la resurrección, siendo que estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noches. Many people try to condemn Jonah and say that he was a Jonah. Mucha gente trata de condenar a Jonás y dicen, oh, él, como es el dicho, él fue un Jonás. Jonah was a prophet. He is walking exactly in the will of God. Jonás era un profeta. Él estaba caminando exactamente en la voluntad de Dios. When he took that wrong ship and got out there, that had to be done. It must be that way to show forth the resurrection of Jesus Christ. Cuando él tomó el barco incorrecto y llegó allá, eso tenía que suceder. Tenía que ser de esa manera para mostrar la resurrección de Jesucristo. He had to play that just the same as Hagar was put out, that the free woman would not be heir with the bondswoman. Él tuvo que desempeñar eso, de igual manera como Agar fue echada, para que la mujer libre no fuera heredera juntamente con la esclava. These things had to happen. They were shadows and types of the things to come.
Estas cosas tenían que suceder, pues fueron sombras y tipos de las cosas por venir. Now we find out he comes down then after speaking of Jonah, and he comes to a Solomon's age. Ahora nos damos cuenta que él llega, después de hablar de Jonás, él llega a la edad de Salomón. Now we all know that Solomon's age was the millennium almost of the Old Testament. Ahora todos sabemos que la edad de Salomón fue casi el milenio del Antiguo Testamento. It was the greatest time of all Israel ever had, was under the reign of Solomon. Fue el tiempo más grande que jamás tuvo todo Israel, que fue bajo el reinado de Salomón. No wars to speak of, and they had a great time. No hubo guerras que se diga, y ellos tuvieron un tiempo maravilloso. God gave Solomon, which was a son of David, gave him a gift of discernment, and now he could discern the thoughts in the people's heart. Dios le dio a Salomón, el cual era el hijo de David, le dio un don de discernimiento, y así él podía discernir los pensamientos en el corazón de la gente. Now, how that Hebrew standing there ought to have recognized that? Ahora, ¿cómo ese hebreo parado allá debiera haber reconocido eso? Solomon had a gift of discernment, and he could discern the thoughts in their heart. And they all rallied around Solomon, and yet here stood a greater than Solomon. Salomón tenía un don de discernimiento, y él podía discernir los pensamientos en sus corazones. Y todos aquellos se reunieron alrededor de Salomón. Y sin embargo, aquí estaba uno más grande que Salomón. And Solomon was the son of David, but he was the lesser son of David by the flesh, and Jesus was the son of David by seed of the promise, the royal seed. Y Salomón era el hijo de David, pero él era un hijo menor de David, según la carne. Y Jesús era el hijo de David, según la simiente de promesa, la simiente real. And here was a greater than Solomon standing there, doing the same thing that Solomon done, only being a greater than Solomon, and they called it Beelzebub. Y ahí estaba parado uno más grande que Salomón, haciendo lo mismo que hizo Salomón, solo que siendo mayor que Salomón, y ellos lo llamaron Belzebú. You see the interpretation of the scripture? ¿Ven ustedes la interpretación de la escritura? No wonder he said what he did, a wicked and adulterous generation will seek after a sign, and they'll get it, the sign of the resurrection. Con razón, él dijo lo que dijo, la generación mala y adúltera demandará señal, y la tendrán, la señal de la resurrección. And in Solomon's age, there was a great revival on. Y en la edad de Salomón acontecía un gran avivamiento. Lo daré como en ilustración para que los niños puedan entenderlo. There was a great revival that was going on in the days of Solomon. Había un gran avivamiento que estaba aconteciendo en los días de Salomón. God gave a gift and the whole nation rallied around it. Everybody come to it. Dios dio un don, y la nación entera se reunió a raíz de eso. Todos vinieron a eso. They believed in it wholeheartedly. Ellos creyeron en eso, de todo corazón. Wouldn't that be a wonderful thing if it happened amongst the people tonight? Sería algo maravilloso si aconteciera entre la gente en esta noche. If all America, all people that call themselves Christians, would rally around God's gift in this last days, the pouring out of the Holy Ghost upon the people. Si toda América, toda la gente que dice ser cristiana, se reuniera alrededor del don de Dios en estos últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. That's God's gift in this last day, is the Holy Spirit. Ese es el don de Dios en este último día, el Espíritu Santo. Christ in the form of spirit, he's here with us now. Cristo en la forma de Espíritu, Él está aquí ahora con nosotros. Wouldn't it be wonderful if all the churches that profess to be Christians would rally around this great gift that God has given us? ¿No sería maravilloso si todas las iglesias que profesan ser cristianas se reunieran alrededor de este gran don que Dios nos ha dado? Why is it? ¿Por qué no es así? They got it off in all kinds of isms and creeds and dogmas. And you can't tell what is what. Es que lo tienen desviado en toda clase de ismos y credos y dogmas, y no se puede distinguir nada. It's exactly the way they've always done it. Es exactamente la manera como siempre lo han hecho. God promised it to be straightened out to the seed anyhow at the end time.
Pero Dios prometió que sería aclarado, cuando menos para la simiente, en el tiempo del fin. Now notice, in this, we find that all of them rallied around that great gift, and Israel blossomed like never before. Ahora fíjense, en esto nos damos cuenta que todos se reunieron alrededor de ese gran don, e Israel floreció como nunca antes. All nations feared Israel. They were afraid to come over there because they know that God was with them. Todas las naciones le temieron a Israel. Ellas temían ir allá porque sabían que Dios estaba con ellos. Now I tell you, you talk about shutting up communism and everything. Just let America come back to God, back to her gift, back to the Holy Ghost. And people have to quit hollering about communism. Y les digo, si oye hablar tanto del aplastamiento del comunismo y todo eso, solo dejen que América regrese a Dios, que regrese a su don, que regrese al Espíritu Santo, y la gente tendrá que dejar de hacer tanta bulla en contra del comunismo. It's so worm-weeded in until even communists has anti-communist setups to find out who they are. Está tan aguzanado internamente al grado que aún los comunistas tienen organizaciones anticomunistas para enterarse quiénes son. The thing has to be that way. La cosa tiene que ser de esa manera. But let them come back. Pero dejen que regresen. You're not long going to Finland, Brother Lindsay, I believe he was here last night, was with me when it happened. No hace mucho en Finlandia, el hermano Lindsay, creo que él estuvo aquí anoche, estuvo conmigo cuando aconteció. A little boy that I'd seen in a vision here was raised up from the dead over there. Un muchachito que yo había visto en visión aquí fue resucitado de los muertos allá. Many of you, I guess, still haven't wrote your Bible as across the nation, saying what he would look like, where he would be, and so forth. Me supongo que muchos de ustedes todavía lo tienen escrito en sus Biblias, mientras yo cruzaba la nación diciendo cómo luciría él, dónde estaría y demás. Then he was raised up from the dead according to the word of the Lord. Y él fue resucitado de los muertos de acuerdo a la palabra del Señor. He'd been killed by an automobile accident. Many of you remember the case. And standing there when he was raised up from the dead. Había sido matado en un accidente de automóvil. Muchos de ustedes recuerdan el caso, y estuve ahí cuando él fue resucitado de los muertos. That night going down to Massahali, esa noche yendo hacia Massahali, Brother Lindsay and I, Brother Moore, and many of the men trying to get down to the Massahali where they let so many thousands, let me speak to them, then turn them out and speak to Moore. El hermano Lindsay y yo, y el hermano Moore, y muchos de los hombres intentábamos llegar al Massahali, donde admitieron solo a tantos miles y me permitieron hablarles a ellos. Luego los despedían y yo les hablaba a otros más. En el camino hacia allá, tenían 4 o 5 cuadras que estaban todas acordonadas. Y la gente estaba en las calles para vernos entrar y salir. And in there, there'd been a little girl on crutches, one leg short of the other, been healed, and many things had been done. Y ahí había estado una muchachita en muletas, una pierna más corta que la otra, había sido sanada, y muchas cosas habían sido obradas. Then this little boy being raised up, it went on news. Luego este muchachito que fue resucitado, eso salió en las noticias. They don't have rock and roll and stuff in Finland, or they didn't then. Ellos no tienen rock and roll y esas cosas en Finlandia, o no lo tenían en ese tiempo. It's only news and things was worthwhile they had on radio. Solo había noticias y cosas que valían la pena que tenían por la radio. And that went all the way down into Russia. Y eso se supo hasta Rusia. If you live in Russia and 40 miles from your home, your birthplace, you've got to have a visa to show your business. Si uno vive en Rusia y va a 40 millas de su hogar, de su lugar de nacimiento, se requiere una visa para mostrar sus asuntos. And the Iron Curtain was right, we walked right down to it where the machine guns were sitting in the street just out of Kuopio. Y la cortina de hierro estaba exactamente ahí. Nosotros fuimos caminando justo hasta ahí donde las ametralladoras estaban en la calle, en las afueras de Kuopio. That night, this news that went down and the streets were piled by thousands times thousands of Russians. Y esa noche, esta noticia había llegado ahí, y las calles estaban apiladas por miles de millares de rusos. Here was those communistic soldiers, Russian soldiers, those little round caps on. Ahí estaban esos soldados comunistas, soldados rusos, con esas pequeñas gorras redondas.
And six little Finnish boys right at that war, they'd never been old enough to shave yet. They were slick-faced boys. Y seis muchachitos finlandeses, un poco después de esa guerra, no tenían edad suficiente ni para siquiera afeitarse. Eran muchachos de caras lisas. Big old boots on, big long coats, walking down the street with these sabers and things, watching so I could get through the crowd to get in. Con botas grandes y grandes abrigos largos, caminando por la calle, con estos sables y cosas, vigilando para que yo pudiera pasar a través de la multitud para lograr entrar. Here stood those Russians standing there. Ahí estaban parados esos rusos. Cuando yo pasé, ellos se cuadraron en posición de firmes, se mantuvieron así y las lágrimas rodando por sus mejillas. Y cuando yo pasé, agarraron a esos soldados finlandeses y les dieron palmadas en la espalda y los abrazaron. Anything will make a Russian pat a Finn will settle wars. Cualquier cosa que haga que un ruso le dé palmadas a un finlandés acabará con las guerras. They said, "This we will receive, a God that can raise up the dead." Ellos dijeron, "Nosotros recibiremos algo así, un Dios que pueda resucitar a los muertos." Yes, what's the matter tonight, friend? Exactly. Amigos, ese es el problema de esta noche, exactamente. What's made them communistic? Because the clergy has let down on the word of God. La razón que se volvieron comunistas es porque el clero se ha apartado de la palabra de Dios. Ellos se llevaron todo el dinero y no tienen nada que dar a cambio, igual como una logia o alguna otra cosa. That's what's wrong with the world. Eso es lo que está mal con el mundo. Then we find that in the days of Solomon, they were all rallying around this great gift that Solomon had from the Lord. Entonces encontramos que en los días de Salomón, todos se estaban reuniendo alrededor de este gran don que Salomón tenía de parte del Señor. And the people were coming and going. Y la gente iba y venía. All the nations feared Israel. Las naciones todas temían a Israel. Instead of trying to make war with them, they brought in peace offerings. En vez de buscar guerra con ellos, les traían ofrendas de paz. They were not afraid so much of their man, they were afraid of that God that they were all in unity with. No era tanto que le temieran a sus hombres, pero le temían a ese Dios con el que todos estaban en unidad. Oh, what a thing that would be to this nation tonight if we'd all be in fear of God, if we'd all respect God and receive His gift of the Holy Ghost and rally around it. Oh, qué cosa sería para esta nación en esta noche si todos estuviéramos en el temor de Dios, si todos respetáramos a Dios y recibiéramos su don del Espíritu Santo y nos reuniéramos alrededor de eso. Every church break down their creeds and throw them out the door and get out the altar and stay till the Holy Ghost come to identify His word in the last day. Toda iglesia acabaría con sus credos y los arrojarían a la calle. Y se postrarían en el altar y allí permanecerían hasta que el Espíritu Santo viniera para identificar su palabra en este día final. Algunos procuran decir, pues es solo para que lo reciban los judíos. No era más que eso. Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros, y bautices en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. As long as there's a seed waiting in the earth to be called, there's a Holy Ghost to call it to it. That's right, it's still just the same. Y mientras haya simiente esperando en la tierra para ser llamada, hay un Espíritu Santo para llamarla. Eso es correcto. Eso continúa igual. But we find out when it comes, it's rejected. Pero nos damos cuenta que cuando eso viene, es rechazado. That's the reason the nation comes under condemnation. Esa es la razón que la nación se encuentra bajo condenación. That's the reason things are going the way they are tonight. Esa es la razón que las cosas acontecen como acontecen esta noche. We find in Solomon's time it wasn't so. Y encontramos que en el tiempo de Salomón no fue así. All of them rallied around that gift of discernment that Solomon had.
Todos ellos se reunieron alrededor de ese don de discernimiento que tenía Salomón. And the nations all feared God. Y todas las naciones temían a Dios. And news spread out everywhere. Oh, you should come to Israel. Their God has raised up a gift among them and they've made him king. Y las noticias fueron divulgadas por todas partes. Oh, deberías venir a Israel. Su Dios ha levantado un don entre ellos y lo han hecho rey. And his wisdom, his discernment is beyond human recognition. Y su sabiduría, su discernimiento es más allá de la imaginación humana. It's beyond, it's in the realms of gods out in there, the heathens say. Es más allá, está en las esferas de los dioses, dirían los paganos. And we don't understand how it is, but God, their God has represented himself in one of their believers, and they set him up on a throne and they all listened to him. Y no entendemos cómo es, pero Dios, su Dios, se ha representado en uno de sus creyentes, y lo han puesto en un trono, y todos ellos lo escuchan. You know, the news scattered then not by television, telephone, and so forth, it was lit by ear. Ustedes saben, en ese tiempo las noticias se divulgaban no por la televisión, teléfono, ni demás, era de labio a oído. Find the news broke plumb down across the Sahara Desert all the way into a little country called Sheba. Finalmente, las noticias atravesaron el desierto del Sahara hasta un pequeño país llamado Saba. It's a heathen country. Era un país pagano. They had a little queen down there. It was no doubt a nice little lady. Ellos tenían una reina, que sin duda era una dama muy agradable. And the news came to her that God was giving a great revival up there in the land of Israel, and great things were taking place. Y las nuevas llegaron a ella, que Dios estaba dando un gran avivamiento allá en la tierra de Israel, y grandes cosas estaban aconteciendo. And they had a man up there anointed with the Spirit of their God, that even his wisdom surpassed anything that man could think of. Y que allá tenían a un hombre ungido con el Espíritu de su Dios, y que su sabiduría aún sobrepasaba cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar. You know, faith cometh by hearing, hearing the word of God. Saben, fe es por el oír, oyendo la palabra de Dios. That stirred her little heart. She began to think about it. Eso conmovió su corazón. Ella empezó a pensar al respecto. And now, as ever a caravan came by, no doubt the little queen would send out her soldiers and say, I'd like to speak to the person in private if they have come from Israel. Y ahora, a medida que venía pasando cada caravana, no cabe duda, la reina enviaba a sus soldados y decía, me gustaría hablar con la persona en privado si ha venido de Israel. Yes, queen, we have been up in Israel and oh, it is marvelous, you should see it. Sí, reina, nosotros hemos estado en Israel y oh, es maravilloso, usted debería verlo. There's nothing like it, it's beyond man's understanding. No hay nada semejante, eso es más allá del entendimiento del hombre. You know, all of them are in one accord. Every one of them's right around that gift that their God has given them, and they all believe it with one accord. ¿Sabe usted? Todos allá están en un acuerdo. Todos están ahí alrededor de ese don que su Dios les ha dado, y todos lo creen en un acuerdo. Oh, it's the most grandest thing, and there's nothing with help. Oh, es la cosa más grandiosa, y no hay nada oculto. God just reveals everything. Dios simplemente lo revela todo. If any nation started over there on them, while the God of theirs would reveal where this coming and ambush them before they got there. Si alguna nación empezara allá contra ellos, pues el Dios de ellos les revelaría por dónde vendrían y les tendrían una emboscada antes que llegaran. Oh, it was just a great revival going on. Oh, era simplemente un gran avivamiento aconteciendo. Then, you know, the little queen began to get hungry to see it herself. Entonces, saben, la reina empezó a tener hambre de ver todo eso por sí misma. You know, there's something about it. Man knows that he come from somewhere, and he's here. He don't know why he's here, and he's going somewhere. He doesn't know where he's going. Saben, hay algo en cuanto a eso. El hombre sabe que él vino de alguna parte, y él está aquí, pero él no sabe por qué está aquí, y él va hacia alguna parte y no sabe a dónde va. And there's only one book in the world that tells us who you are, where you come from, what you are, and where you're going, and that's the Bible. Y hay solamente un libro en el mundo que nos dice quién es uno, de dónde vino, qué es uno y a dónde va, y es la Biblia. It's the only one that tells you.
And it's God's book. Es el único que nos dice, y es el libro de Dios. It's God himself manifested in word form, called a seed. Es Dios mismo manifestado en forma de palabra, llamado una simiente. That seed in the right kind of ground will produce every promise that he made, because it's God himself. Esa simiente en la tierra correcta producirá toda promesa que él hizo, porque es Dios mismo. But it has to be watered by faith to make it come to pass like any other seed. Pero tiene que ser regada por fe para traerla a cumplimiento como cualquier otra simiente. The germ is in it. El germen está en ella. No, notice now. Noten, ahora noten bien. We find that in this doing, the little queen began to hunger and thirst for God. Encontramos que en todo esto, la reina empezó a tener hambre y sed por Dios. Oh, if the gifts of God could only create a thirst in the people's heart for him, like it did to her. Oh, si los dones de Dios tan solo pudieran crear una sed por él en los corazones de la gente, como lo hizo en ella. Now we find out, so that the children, little fellows, there's a whole row of them sitting here in different places, that they might understand, we'll give it kind of a drama form so they'll understand. Ahora, nos damos cuenta para que así los niños, los pequeñitos, hay una fila entera de ellos sentados aquí y en diferentes lugares, para que puedan entender, lo daremos en drama para ellos, para que entiendan. Now remember, she was a pagan. Ahora recuerden, ella era una pagana. So in order to do this and being a queen, she would have to get permission from her pagan priest in order to go. Así que para hacer esto, y siendo una reina, ella tendría que conseguir permiso de su sacerdote pagano para ir. I can imagine seeing her go over to him and make her bows and say, Great Holy Father, so-and-so. You know, the Israelites has got a revival up there, and their God has represented himself in the form of a man by a great gift that he knows the secrets of the heart. Y puedo imaginarme viéndola llegar a donde estaba él, y hacer sus venias y decir, Gran Santo Padre tal y tal, sabemos que los israelitas tienen un avivamiento allá, y su Dios se ha representado en la forma de un hombre, por medio de un gran don, que él conoce los secretos del corazón. And they tell me that he is the Word, and the Word is the discerner of the thoughts of the heart, and they say it's operating in a man. Y me dicen que él es la Palabra, y la palabra es discernidora de los pensamientos del corazón, y dicen que está operando en un hombre. I would like your permission, most holy Father, to go up there and to visit and see for myself. Yo quisiera su permiso, Santísimo Padre, para ir allá y visitar y ver esto por mí misma. Well, I can imagine your answer coming back. Pues ya puedo imaginarme su respuesta. We don't have any cooperation in that revival, or that's the 64 version of it. Nosotros no brindamos cooperación alguna en ese avivamiento, o esa es la versión de 1964 al respecto. But anyhow, they say they don't belong to our denomination. They're not of our people. Pero de todas maneras, ellos dirían, ellos no pertenecen a nuestra denominación. Ellos no son de nuestra gente. We have nothing to do into it at all. You shall not go. Nosotros no tenemos nada en lo absoluto que ver con eso. Tú no puedes ir. And they're nothing but a bunch of cranks. Y ellos allá no son más que un lote de regañones. They hear all kinds of rumors about them coming through a Red Sea and all that kind of stuff, but there's nothing about it. Se oye toda clase de rumores acerca de que ellos pasaron a través de un mar rojo y toda esa clase de cosa, pero no hay nada al respecto. Here's our great God. See him standing on the side of the wall. Aquí está nuestro gran Dios. ¿Lo ves parado ahí junto a la pared? They were so and so and so many times they've done so and so. Ellos fueron fulano y tantas veces han hecho tal y tal. The little queen went away disgusted. La reina se fue disgustada. But you know there's something about it. If God begins to put a hunger in a human heart, there's just nothing going to stand in its way. Pero saben, hay algo al respecto. Si Dios empieza a poner hambre en el corazón humano, no hay nada que pueda imponerse. Whether there's cooperation or not, or whether there's anything, she's got to find that. Ya sea que haya cooperación o no, o si fuera cualquier cosa, ella tenía que encontrar aquello. Like I said about the little woman last night, being persistent and persevering. Como dije acerca de la mujercita anoche, siendo persistente y perseverante.
See, something gets a hold of you and you get a hold of something. Vean, algo echa mano de usted y usted echa mano de algo. Like Jacob, the son of God, Jacob, God's son, got a hold of something one night and it got a hold of him. And he never let it go until he achieved his purpose, blessed of it. Igual que Jacob, el hijo de Dios. Jacob, el hijo de Dios, echó mano de algo una noche, y eso echó mano de él, y él no lo dejó ir hasta que logró su propósito, recibir la bendición. That's the real thing. Esa es la cosa real. And when man impersonates something, it never works out right. Y cuando un hombre imita algo, nunca le funciona bien. But if you can get a hold of that something and that something get a hold of you, it's going to happen. Pero si usted puede echar mano de ese algo y ese algo echa mano de usted, va a haber resultados. If you come here tonight for healing and let the Holy Spirit get a hold of you and you get a hold of it, you're going to get what you ask for. Si ustedes vienen aquí esta noche por sanidad y permiten al Espíritu Santo echar mano de ustedes y ustedes echan mano de él, ustedes van a recibir lo que piden. There's no way of keeping it from. No hay manera de impedírselo a ustedes. You come believing that Jesus Christ saves, and there's a saving power gets a hold of you and you hold it, you're going to get saved. Ustedes vinieron creyendo que Jesucristo salva, y mientras el poder salvador echa mano de ustedes y ustedes echan mano de él, ustedes van a ser salvos. If you believe in the baptism of the Holy Spirit and the Holy Spirit gets a hold of you to baptize you and you get a hold of him, you won't have to move from your seat. He'll fill you with his presence right there where you are. Si ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo echa mano de ustedes y él los bautiza y ustedes echan mano de él, ustedes no tendrán que moverse de su asiento. Él los llenará con su presencia ahí mismo donde están. Just as he did while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them that heard him. Something got a hold. Así como hizo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían. Algo se apoderó. Something got a hold of that little Syrophoenician woman we spoke of last night. Algo se apoderó de esa mujercita sirofenicia de la que hablamos anoche. No matter how many hindrances she had, she still was going anyhow. No importaba cuántos obstáculos tuvo, ella de todas maneras iba a ir. Something got a hold of this little queen we're talking about tonight, a pagan, a heathen. Algo se apoderó de esta reina de la que estamos hablando en esta noche, una pagana, una idólatra. So was this little Syrophoenician, a Greek, a pagan, idol worshiper. Así era esta sirofenicia, una griega, una pagana, adoradora de ídolos. But something got a hold of them, and they got a hold of something. Pero algo se apoderó de ellas, y ellas echaron mano de algo. There's always difficulties in the way. Siempre hay dificultades en el camino. Satan throws everything in the way he can when he sees a real move of God get started. Satanás arroja en el camino de todo lo que él pueda, cuando él ve que está comenzando el verdadero movimiento de Dios. He'll do it to you. Él lo hará con usted. He'll put everything, all the hindrances he can, in your way. Él pondrá en su camino todos los obstáculos que pueda. Remember, the woman had a lot of hindrances, but her faith didn't have any. Recuerden, la mujer tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo ninguno. Faith has no hindrance. There's nothing going to stop it. No matter what anybody says. La fe no tiene obstáculo. No hay nada que la pueda detener. No importa lo que alguien más diga. If you've got that right hold on, God got the right hold on you, there could be 40 doctors standing here telling you he's dying and you wouldn't believe one word of it. No, sir. No, sir. Si usted se ha apoderado de Dios en la manera correcta, y Dios se ha apoderado de usted correctamente, pudiera haber 40 doctores parados aquí diciéndole a usted que se está muriendo, y usted no creería una sola palabra de eso. No, señor. No, señor. There could be 40 clergymen standing here like Ahab's 400 would stand. If you're a Micah and got a hold of God, God's got a hold of you, and you see it vindicated in the Word, there's nothing going to stop you. Pudiera haber 40 ministros parados aquí, como los 400 de Acab, oponiéndose. Si usted es un Micaías y ha echado mano de Dios, y Dios se ha apoderado de usted, y usted lo ve vindicado en la palabra, no hay nada que va a detenerle. You're going to stand there anyhow, because something's got a hold of you.
Usted se va a mantener firme de todas maneras porque algo se ha apoderado de usted. It's revealed to that little woman that there was a God somewhere. Le fue revelado a esa mujercita que había un Dios en alguna parte. I can see her go read those Hebrew scrolls again, roll them up and put them down in the jar and walk back to that pagan priest and say, I want to tell you something, Holy Father. Yo puedo verla ir a leer esos pergaminos hebreos otra vez, enrollarlos y guardarlos en la vasija, y luego regresa a ese sacerdote pagano y le dice, yo quiero decirle algo, Santo Padre. It might be so, the things you're saying, but look, my grandmother worshipped that idol. She read that catechism you got. Puede ser que así sea, las cosas que usted está diciendo, pero mire, mi abuela adoró ese ídolo. Ella leyó ese catequismo que usted tiene. My great-grandmother read it. My mother read it. All my people read it. It's all about something that did happen. Mi bisabuela lo leyó. Mi madre lo leyó. Toda mi gente lo leyó. Todo se trata de algo que ya aconteció. I've never seen a move of it yet. Yo jamás he visto alguna manifestación de eso. But they tell me they got something up there that's real, moving right now. Not some history, but something that's now going on. Pero me dicen que tienen algo allá que es real, moviéndose ahora mismo. No alguna historia, sino algo que está aconteciendo ahora mismo. Now look here and say, my child, if you go, I'll excommunicate you. And you have no business as a queen associate yourself with such people as that. Ahora mira, diría él, hija mía, si vas allá, te voy a excomulgar. Y tú no tienes negocios como reina asociándote con tal gente como esa. That same old devil still lives. Ese mismo diablo todavía vive. There's no better crowd in the world to get into than a born-again church filled with the Holy Ghost. No hay mejor grupo en todo el mundo en donde meterse uno que con una iglesia nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo. I don't care where it's at. If it's in the alley or wherever it is. It's the best crowd. That's a heavenly group. A mí no me importa dónde esté, si está en el callejón o donde sea que esté. Es el mejor grupo. Es un grupo celestial. Notice believers who believe in God. Noten, creyentes que creen en Dios. Her heart was thumping heavy with anticipation. Su corazón estaba latiendo fuerte con anticipación. She wanted to see. She had heard about it. She knew nothing about it, but she wanted to see it. Ella quería ver. Ella había oído al respecto. No sabía nada en cuanto a eso, pero ella quería verlo. I can hear her say, well, you can just take my name off the book if you want to. Y puedo oírla decir, pues usted simplemente puede quitar mi nombre del libro, si así desea. Whatever you say in them idols and them books and things, I see you keep telling about something, it's never moved. I've never seen a move of it yet. Todo lo que usted me dice, y esos ídolos, y esos libros, y demás cosas, yo veo que usted continuamente habla y habla de algo, y eso nunca se ha movido. Yo jamás he visto una manifestación de todo eso. I want something that's real, and she gets ready to go. Yo quiero ver algo que sea real, y ella hizo los preparativos para ir. Too bad we got more than the queens today. Es una lástima que no tenemos más de esas reinas hoy en día, es verdad. So then we find out that now in order to go, she used a very good technique. Entonces ahora nos enteramos que para poder ir, ella empleó una buena táctica. I'd like for everybody to think of this. Now she said she didn't know. Me gustaría que todos pensaran en esto. Ahora, ella dijo que no sabía. She had read all the scrolls to find out what Jehovah was, to see where he had worked in days gone by. Ella había leído todos los pergaminos para enterarse de lo que era Jehová, para ver la manera en que él había orado en los tiempos pasados. If that be so, then he'd identify himself with this man as they said he was, then that was Jehovah. Si eso es así, y él se ha identificado con este hombre, como todos dicen que lo ha hecho, entonces ese sería Jehová. And if it was Jehovah, and he was a true God, the God of the living, not some statue or monument of some creature that lived or didn't live, this was a living, present God, right now. Amen. So she wanted to get ready to go. Y si era Jehová, y él era el verdadero Dios, el Dios de los vivos, no alguna estatua o monumento de alguna criatura que vivió o que no vivió, este era un Dios vivo, presente ahora mismo. Así que ella quería prepararse para ir. Now she said she packed up a lot of money. She took gold and myrrh and all frankincense, I suppose, and silver,
and she laden camels with it. Ahora, ella dijo, ella cargó mucho dinero. Ella llevó oro y mirra y, incienso, me supongo, y plata. Y ella cargó los camellos con todo eso. Now, she said this, I'm going up and I'm going to look into it myself. Ahora, ella dijo esto, yo voy a ir y yo voy, y yo misma voy a investigarlo. And then, if it's so, I'll support it. If it isn't so, I'll have nothing to do with it. Y entonces, si es así, yo lo apoyaré. Y si no es así, no tendré nada que ver con eso. You know, she could teach Pentecostals something. Saben, ella podría enseñarle algo a los pentecostales. A lot of them support a program that laughs and makes fun of you. You support a program on the air that makes fun of the things you believe in. And that's right. Muchos están apoyando programas que se ríen y se burlan de ustedes mismos. Ustedes patrocinan un programa radial que se burla de las cosas que ustedes mismos creen. Y esa es la verdad. Because it sounds right. Sí, señor, porque les suena bien. Sure, there's a way that seemeth right unto a man, Jesus said. Seguro, hay camino que al hombre le parece derecho, dijo Jesús. But notice her, she said, if it isn't, then I can bring my gifts back. Pero obsérvenla. Ella dijo, si no es así, entonces yo puedo regresar con mis obsequios. But she's going to see for herself and be convinced. Pero ella iba a ver por sí misma y quedar convencida. She'd read the scrolls, she knew what Jehovah was, and she'd see if he was, he is, then he's still Jehovah. Ella había leído los pergaminos y sabía lo que Jehová era, y ella iría a ver si él era, y si él es, entonces él aún es Jehová. That's good today. Eso aún funciona para hoy. Jesus Christ is what he was, and he always will be. He never changes. Jesucristo es lo que era, y él siempre lo será, él nunca cambia. The Bible said he's the same yesterday, today, and forever. La Biblia dice, él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. We find the little woman then talk about hindrances, then this might have come through her mind. Remember, I've got to cross the desert, and that's a very long trip. Encontramos entonces a la mujercita hablando de obstáculos. Luego esto pudo haberle pasado por la mente. Ahora recuerdo, tengo que cruzar el desierto, y es un viaje muy largo. Measured from Israel, from Palestine, down into Sheba, across the Sahara Desert. Mídanlo, desde Israel, desde Palestina hasta Sabá, a través del desierto del Sahara. It would take a camel about, I think the caravans take them 90 days, 3 months, traveling constantly to go from one place to the other. Le tomaría a un camello aproximadamente, creo, a las caravanas, les tomaría 90 días, 3 meses, viajando continuamente para llegar de un lugar a otro. Three months to go. 3 días, o sea, 3 meses para ir. And just think, she come across that hot desert. Y piensen, ella atravesó ese desierto caluroso. She had that in her mind, she had to do it. Across that hot desert, all the way up here to find out if this truly was God. Ella tenía eso en mente, ella tenía que hacerlo, atravesar ese desierto caluroso hasta por acá, para enterarse si esto verdaderamente era Dios. No wonder Jesus said she'll stand with this generation and condemn it. Con razón Jesús dijo, ella se parará con esta generación y la condenará. She didn't have an air-conditioned Cadillac, and some people here in Dallas won't come across the street to hear it. Right. Ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado, y algunas personas aquí en Dallas ni siquiera cruzan la calle para oírlo. Esa es la verdad. No wonder she'll stand in the last days. Con razón, ella se levantará en los últimos días. But stand over somewhere and criticize it. Anywhere else they do it. Pero estos sí se paran en alguna parte para criticar, y lo hacen en cualquier parte. Said she'll come from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and a greater than Solomon is here. Dijo, ella vendrá de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y más que Salomón está aquí. Notice, she had that to confront her. Fíjense, ella tenía que enfrentar eso. She probably had to travel by night, so hot on the desert. Ella probablemente tuvo que viajar de noche, por tanto calor en el desierto. The direct rays of the sun upon that Sahara Desert would take the hide right off of you. And there she had to travel maybe by night. Los rayos directos del sol en ese desierto del Sahara le quemarían la piel a uno de inmediato, y allí tenían que viajar quizás de noche. Another thing, remember, she was loaded down with offerings and things. Otra cosa, recuerden, ella estaba cargada con ofrendas y cosas.
The sons of Ishmael were fleet horsemen. They were robbers on the desert. Los hijos de Ismael eran hombres veloces a caballo. Ellos eran ladrones en el desierto. How easy would it have been for Ishmael's children to come in like a flood and cut them two or three little eunuchs you had with her, a little group of soldiers, eunuchs, and her little maids. Qué fácil hubiera sido para los hijos de Ismael entrar como diluvio y apuñalar a esos dos o tres eunucos que ella tenía acompañándola, ese pequeño grupo de soldados, eunucos y sus criadas. Cut them down and let them lay there and packed off tens of thousands times thousands of dollars worth of jewels. Besides the costly frankincense and myrrh and stuff that she was bringing for her gift. Cortarlos y dejarlos tirados ahí y llevarse el equivalente de miles y millones de dólares en joyas, sin contar el costoso incienso y la mirra y demás que ella traía como regalo. But there's something about it, if your heart is set to see God and something's got a hold of you, you don't know no danger, you don't know no defeat. Pero hay algo al respecto. Si hay determinación en su corazón para ver a Dios, si algo ha echado mano de usted, a usted no le molesta ningún peligro. No conoce derrota alguna. There's something you're going to get it anyhow, no matter what the difficulty is. Hay algo, usted va a recibirlo de todas maneras, sin importar la dificultad que sea. Sure, it looked like a very setup for the robbers. Seguro, parecía como una situación ideal para los ladrones. Any of them could have come, but she didn't take the thought of any danger. Cualquiera de ellos pudo haber venido, pero ella no se preocupó en pensar de ningún peligro. She didn't take the thought whether she could get up and walk like somebody afraid to rise from a bed or a cot or something. Or I don't know. See, I'm afraid to do it. Ella no se preocupó si podía levantarse y caminar como alguien temeroso de levantarse de una cama o de un catre o alguna otra cosa. Yo no sé. Temo hacerlo. She didn't have that kind of a fear. Something had a hold of her. Ella no tenía esa clase de temor. Algo había echado mano de ella. And if something can get a hold of us in the same manner, something's going to take place. Y si algo puede poseernos a nosotros, de esa misma manera, algo va a acontecer. Now you can't do it until that gets a hold of you. You better not try it. Ahora, usted no podrá hacerlo hasta que eso no se apodere de usted. Es mejor que no lo intente. But when that's a hold of you, it's going to happen. Pero cuando eso lo posee, entonces va a acontecer. Notice, here she is. She never thought of how many robbers there was on the desert. Fíjense, ahí estaba. Ella en ningún momento pensó en cuántos ladrones había en el desierto. Again, when she got up there, would she be received or not? She was of another denomination, you know. O también, al llegar, ¿sería recibida o no? Saben, ella era de otra denominación. So, would she be received? Would she be welcome at the meeting? Así que, ¿sería ella recibida? ¿Sería bienvenida en la reunión? She wasn't asked to come. Holy Spirit worked on her to come. So he was the one doing the leading. A ella no se le pidió que viniera. El Espíritu Santo obró en ella para que viniera. Así que él era el que estaba guiando. So to satisfy that feeling that she had, that she longed to know. Entonces, para satisfacer ese sentir que ella tenía, lo cual ella anhelaba saber. Remember, it's your life. Recuerden, es su vida. It was her life. Esa era la vida de ella. You've only got one time to settle it, and maybe tonight is your last opportunity. Uno tiene una sola oportunidad para arreglarlo, y quizás en esta noche sea su última oportunidad. You turn Christ down tonight, you may not have another opportunity. Si usted rechaza a Cristo en esta noche, quizás no tenga otra oportunidad. And that might have been her last opportunity. She realized that. Y esa pudo haber sido la última oportunidad para ella. Ella estaba consciente de eso. Was her cold form religion she had all right, or was there truly a living God? ¿Sería correcta la religión fría y formal que ella tenía, o verdaderamente existía un Dios viviente? She'd seen nothing in her own religion, but she'd heard there was something in the other one, and she'd read of what he was. Ella no había visto nada en su propia religión, pero había oído que había algo allá en la otra, y ella había leído de lo que él era. She wanted to see it was her life was at stake. Ella quería ver. Era su propia vida la que estaba en riesgo. It's my life tonight. I have to face this. Y es mi vida en esta noche. Yo tengo que afrontar esto. I have to come to the judgment. So do you have to come to the judgment. Yo tendré que llegar al juicio, y también ustedes tendrán que llegar al juicio. It behooves us to sit in our seats
lay on our beds or wherever we are, and consider this thing deeply. Nos conviene, estando en nuestros asientos, acostado en nuestras camas o donde quiera que estemos, considerar esto profundamente. Because you don't know what time your car is going to be taken out of God's rack up there and your answer at the judgment. Porque uno no sabe en qué hora será sacada su tarjeta del estante de Dios y cada uno tendrá que responder en el juicio. Whether you're a church member or whether you're not, that has nothing to do with it. You're going to answer anyhow. And you better be dead sure of it. Ya sea miembro de iglesia o no, nada tiene que ver. De todas maneras van a rendir cuentas y es mejor que estén absolutamente seguros de eso. Check your experience with God. See if something really has got a hold of you that brings you back to this word. Away from creeds and forms and so forth. Revisen su experiencia con Dios. Vean si verdaderamente algo se ha apoderado de ustedes que los trae de nuevo a esta palabra, apartándolos de credos y formas y todo eso. He promised it in the last days. There'll be a turning again of the hearts of the children to the fathers. We believe that. Él lo prometió en los últimos días, que habría otra vez un volver de los corazones de los hijos hacia los padres, y nosotros creemos eso. Notice, we find it in this day now. Fíjense, nosotros lo encontramos ahora en este día. And she take no thought of fear or anything was to bother. She wasn't thinking about that. Y ella no se preocupó con temor ni nada que le molestara. Ella no estaba pensando en eso. The idea was she wanted to find out if it was real or not. So across the desert she went. El objetivo era que ella quería averiguar si aquello era real o no. Así que salió a cruzar el desierto. She had a hard time doing it. Y no, ella pasó momentos difíciles en lograrlo. Anything that you have, that's the trouble, we Pentecostals. We just got everything handed to us on a platter. Everything we want. Cualquier cosa que usted tenga, ese es el problema con nosotros, los pentecostales. Todo se nos ha sido presentado en una bandeja, todo cuanto queramos. The pastor don't come just on time, I'll leave the assemblies and join the Church of God. Si el pastor no llega justamente a tiempo, yo dejaré las asambleas y me uniré a la Iglesia de Dios. And, you know, it's just, we just so babe it around. Y ustedes saben, es solo, simplemente estamos tan mimados. Reminds me of an old salt one time coming from the sea. Me hace recordar que había un marinero anciano llegando del mar. And a poet went out and never seen the sea. He had wrote about it, but never seen it. Y para allá fue un poeta que nunca había visto el mar. Él había escrito respecto al mar, pero nunca lo había visto. The old salt met him and said, "Where goest thou, my good man?" El marinero lo encontró y le preguntó, "¿A dónde vas, mi buen hombre?" He said, "I'm going to the sea. I'm a poet." Él dijo, "Voy al mar. Yo soy poeta." I have wrote of the sea. I long to smell the brine and see its great briny waves leaping around the gulls, the singing and blue sky reflecting itself in the sea. He escrito del mar. He anhelado oler el agua salada y ver saltando sus grandes olas saladas, las gaviotas cantando, el cielo azul reflejado en el mar. The old salt puffed his pipe four or five times, looked down, spit, said, "I was born on it 70 years ago. I don't see nothing so attractive about it." El marinero anciano echó bocanadas con su pipa cuatro o cinco veces, miró hacia abajo y escupió. Dijo, "Yo ahí nací hace 70 años. Yo no le veo nada de atractivo." He'd lived on it so long to become common. Él había vivido ahí tanto tiempo que le había llegado a ser común. That's what it is with us tonight. Y así es con nosotros en esta noche. We've lived in the presence of God so long to it's become common to us. Hemos vivido en la presencia de Dios tanto tiempo al grado que ha llegado a ser común para nosotros. We ought to wake ourselves up and realize that Jesus Christ is alive and is raised from the dead. Debiéramos despertar y darnos cuenta que Jesucristo está vivo y ha resucitado de los muertos. This is all to be a new experience for this little queen. Todo esto iba a ser una nueva experiencia para esta reina. She was persistent. She wanted to see it. Ella era persistente. Ella quería verlo. Certainly she was persistent. She had to persist to leave her nation. Ciertamente ella fue persistente. Ella tuvo que persistir para salir de su nación. She had all of her prestige. She had to leave behind. Ella tenía todo su prestigio, lo cual tuvo que dejar atrás. What of all of her cards society and all she belonged to, all the stitch and sew circles and things that she belonged to as a queen, all the celebrity that she knew? ¿Qué de toda su sociedad de naipes y todo lo que ella pertenecía, todos los círculos de costura y puntada y demás cosas a las que ella pertenecía como reina, toda la celebridad que ella conocía? She'd be a laughing stock to that group.
Ella sería un hazme reír para ese grupo. Well, what difference did it make to her? It was her soul. Pero ¿qué tanto le importaba a ella? Era su alma. It's your soul. It's my soul. Es el alma suya, es el alma mía. What difference does it make to the Methodist, Baptist, Presbyterian, or oneness, two-ness, three-ness, or whatever it is? ¿Qué tanto le importa al metodista, bautista, presbiteriano, o de la unidad, los que creen en dos, los que creen en tres, o lo que sea? It's my soul that's concerned. It's your soul that's concerned. It's God's word that's being vindicated. Es mi alma la que interesa. Es su alma la que interesa. Es la palabra de Dios siendo vindicada. Find her. She didn't make any difference to her. What anybody said or what her celebrity, what her friends, if she had to leave everything there was in the world. If it was real, she is ready to go to it. La vemos ahí, que para ella no tenía mucha importancia lo que alguien más pudiera decir, o lo que dijera la celebridad, o aún sus amigos, si ella tuviera que dejar todo lo que había en el mundo. Si era real, ella estaba dispuesta a ir hacia eso. She'd give her kingdom, anything else. If it was real, she wanted to find God. There was something in her heart. Ella daría su reino, o cualquier cosa, si eso era real. Ella quería encontrar a Dios. Había algo en su corazón. We find out, across the desert she came. Nos damos cuenta que ella vino cruzando el desierto. Finally, day after day, 90 days, 3 months, the caravan finally arrived at the gate. Finalmente, día tras día, 90 días, 3 meses, la caravana finalmente llegó a la puerta. Now, she never come like a lot of people do in meetings today. Ahora bien, ella no llegó como llega mucha gente a las reuniones hoy en día. Many of them come and they'll say, I hear they got a, somebody told me they had... Well, I'll go over. Muchos vienen y dicen, yo he oído que tienen a, alguien me dijo que tenían, pues iré allá. And they'll sit down just for a moment. Y se sientan solo por un momento. Watch them. You see them everywhere. Obsérvenlos. Uno los ve en todas partes. They'll say the first word he says is contrary to my belief, out the door they're gone. Ellos dirán, la primera palabra que él diga que sea contraria a mi creencia, y con eso salen corriendo por la puerta. I'll never go back to hear another one again. Jamás regresaré a oír a otro. See, they just don't sit long enough. That's it. Vean, simplemente no se quedan lo suficiente. Eso es. What about when Jesus, when he's sitting before his 70 there, and he had 70, and he had the whole multitude? ¿Qué de la ocasión cuando Jesús, cuando él estuvo sentado ahí frente a sus 70? Él tenía 70 y tenía a toda la multitud. He was a great man. He was a prophet, they said, the Galilean prophet. Él era un gran hombre. Él era un profeta, decían ellos, el profeta de Galilea. One day he looked upon that great crowd standing around him. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Un día él miró sobre esa gran multitud que le seguía y dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Could you imagine the physicians sitting out there what they said about that man? ¿Pudieran ustedes imaginarse a los médicos sentados ahí, lo que dijeron acerca de ese hombre? Why, he'll make vampires out of us. Drink his blood and eat his flesh. Pues él hará vampiros de nosotros, beber su sangre y comer su carne. He never explained it. He didn't have to explain it. Él no lo explicó. Él no tenía que explicarlo. He had to shake off the parasites that was around him. Él tenía que desprender los parásitos que tenía alrededor. Instead of trying to baby and put their name on a book, he shake them away. He had no reuse for them. En vez de procurar mimar y poner sus nombres en un libro, él los estaba sacudiendo y desprendiendo. No le hacían falta. So we find out there he was. He said, except he never explained it. Así nos damos cuenta. Ahí estaba. Él dijo, si no, él no lo explicó. Watch, those disciples sat still. They never said nothing. Miren, esos discípulos se quedaron quietos. Ellos no dijeron nada. I see the doctor and see the Pharisees and see the man's out of his mind. He's crazy. Wants to cut up his body now and eat it and drink his blood. Human vampire. Veo al doctor y veo a los fariseos diciendo, miren, el hombre está fuera de sus cabales. Está loco. Ahora quiere que descuarticemos su cuerpo y lo comamos y que bebamos su sangre. Un vampiro humano. Well, we couldn't do a thing like that. Oh, that's crazy. The man's out of his mind. Walked away. Pues nosotros no podríamos cumplir con eso. Oh, es locura. El hombre está fuera de sus cabales. Se fueron. Then he looked around to those theologians sitting around him, them 70. And he said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he came?
Entonces él miró a esos teólogos sentados a su alrededor, los 70, y dijo, ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde él vino? Then doctors of divinity looking around said, the Son of Man ascend up into heaven from where he came. Esos doctores de divinidad mirando por todos lados dijeron, ¿el Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde vino? Well, we know him. We've been to the stable where he was born. We've seen the cradle he was rocked in. We know his mother. Pues nosotros lo conocemos. Hemos ido al establo donde nació. Hemos visto la cuna en la cual fue mecido. Conocemos a su madre. He fishes with us. He hunts with us. He's out here on the hills. He wears the clothes that we do. Eat the food. Nosotros, él pesca con nosotros. Él caza con nosotros. Él está por aquí en estas lomas. Él usa la misma ropa como nosotros. Come la comida. And this son of man, where did he come from? He come from Nazareth. Y este hijo del hombre, ¿de dónde vino? Él vino de Nazaret. This is too much for us. Away they went. Esto ya es demasiado para nosotros. Se marcharon. He still didn't explain it. See? Él aún no lo explicó. ¿Ven? He looked around to the 12 and said, will you go also? Él miró y miró alrededor a los 12 y dijo, ¿queréis acaso iros también? Now they couldn't explain it either. But something had a hold of them. They know. Ahora, ellos tampoco lo podían explicar, pero algo se había apoderado de ellos, ¿ven? Ellos sabían. That's when Peter said those memorial words. Lord, we have seen the scripture vindicated by you. Where would we go? Entonces fue cuando Pedro pronunció esas famosas palabras. Señor, hemos visto la escritura vindicada en ti. ¿A dónde iríamos? We know that thou hast the words of life. Thou art the fountain of life. We are satisfied of this. Sabemos que tú tienes las palabras de vida. Tú eres la fuente de vida. Estamos satisfechos con esto. Jesus said, I chose 12 of you, and one of you is the devil. Jesús dijo, yo escogí a 12 de ustedes, y uno de ustedes es un diablo. He had no bones and polishing and bathing and pat him on the back and baptize him secretly or something or another. Ven, él no andaba con rodeos, ni puliendo, ni mimando, ni dándoles palmadas en la espalda, ni bautizándolos secretamente o alguna otra cosa. He was God made flesh on earth. He was a vindicated word of God. Él era Dios hecho carne en la tierra. Él era la palabra de Dios vindicada. Those who hungered come, those who did not hunger could not come. Y aquellos que tenían hambre vinieron. Los que no tenían hambre no podían venir. That all the Father's giving me will come. How can you come unless he has been given? Dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Entonces, ¿cómo pueden venir si él no lo ha dado, si no ha sido dado? Now, notice we find this little queen. She finally arrived. Ahora fíjense, encontramos a esta reina. Ella finalmente llegó. She didn't wait just like those people did. Ella no esperó como aquella gente. Some of them farther along, there's always three classes of people. Believers, make-believers, and unbelievers. Algunos la siguieron. Siempre hay tres clases de gente, creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. The unbeliever get up and walk away, the make-believer will stand around for a long time. El incrédulo se levantará y se va. El manufacturado permanecerá por largo tiempo. There are all three of them. Ahí estaban los tres. The unbeliever, the crowd, the make-believer, the group that turned away last. El incrédulo, la multitud, el manufacturado, el grupo que lo rechazó por último. But there was a genuine believer who could not explain it. They know nothing about it, but they know that he was the word that settled it. Pero había un creyente genuino que no podía explicarlo. Ellos no sabían nada al respecto, pero ellos sabían que él era la palabra. Eso lo concluyó. There we find the little queen. Ahí encontramos a la reina. She brought a whole lot of food, many pieces of bread and a lot of stuff. She brought her tents and things. Ella había traído mucho alimento, mucho pan y muchas cosas. Ella trajo sus tiendas y demás cosas. She threw her things off of the camels and things out the yard, the courts of the temple, and she pitched her tents and was there to stay till she was convinced where it was right or wrong. Ella bajó todas las cosas de los camellos, allá afuera en el patio, en las cortas del templo, y ella armó sus tiendas e hizo preparativos para quedarse hasta que estuviera convencida si era correcto o errado. No doubt, day by day, she had read those scriptures. No cabe duda que día tras día ella había leído esas escrituras. Nighttime, they probably had to travel by night. En la noche, probablemente ellos tenían que viajar de noche. Daytime, she'd step back under those palm trees in the oasis in the desert and read what Jehovah was, what he was supposed to be.
en el día, ella entonces se sentaba bajo esas palmas en los oasis en el desierto y leía de lo que era Jehová, lo que él debería hacer. Now she would know Jehovah if he was in that man, she'd know his action. She'd know what it was right or not. Ella ahora reconocería a Jehová. Si él estaba en ese hombre, ella reconocería su acción. Ella sabría si era correcto o no. So she's all posted in the scripture. Así que ella estaba al tanto con respecto a la Escritura. She didn't go there and say, now if he says anything different from what my priest says, I'll just pick up my camels and go away. Ella no fue allá para decir, ahora, si él dice algo diferente a lo que dice mi sacerdote, yo arreglaré mis camellos y me iré. She was going to stay till she was convinced. Ella se iba a quedar hasta estar convencida. Oh, if men and women would only do that today, take the scripture. Oh, si hombres y mujeres tan solo hicieran eso hoy, tomar la escritura. See if the Holy Spirit's part today or not. See if these things we're talking about are predicted for this hour that we're in. Y ver si el Espíritu Santo es para hoy o no. Investigar si estas cosas de las que hablamos son predichas para esta hora en que estamos. But she did. That's the reason Jesus said her name is infallible, and not infallible, but it's immortal. Ella sí lo hizo. Esa es la razón que Jesús dijo que el nombre de ella es infalible. No infalible, sino inmortal. She'll stand in the day of judgment and condemn Dallas, Texas. Ella se parará en el día del juicio y condenará a Dallas, Texas. She'll condemn the United States in the day of the judgment. Ella condenará a los Estados Unidos en el día del juicio. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. A resurrected Jesus Christ is here. And the power of his resurrection. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está aquí, un Jesucristo resucitado está aquí en el poder de su resurrección. Notice, and she pitched her tents. I can imagine that morning for the children's sake now. Fíjense, y ella armó sus tiendas. Yo puedo imaginarme esa mañana, ahora a causa de los niños. The bells rang, the trumpets sounded, and church was on. They had church every day. Las campanas sonaron, tocaron las trompetas y dieron comienzo al culto. Ellos tenían servicio todos los días. Think of it. They loved to go to church every day. Piénselo. A ellos les encantaba ir a la iglesia todos los días. So the church started. Imagine little queen went way back in the back and sat down. Así que el culto comenzó. Me imagino que esta reina se fue muy allá en la parte de atrás y se sentó. After all the trumpets sounded, the hymns were sung and everything. Y después de un rato, todas las trompetas habían sonado, los himnos fueron cantados y todo. After a while, Pastor Solomon came out, sat down. Después de un rato, salió el Pastor Salomón y se sentó. How all the people regarded him because they loved him. He was God's servant. Cómo era que toda la gente lo respetaba, porque lo amaban. Él era el siervo de Dios. And they come out, there wasn't one stand. He was just this, he just belonged to my group. Y ellos salían, no había uno diciendo, ah, si tan solo fuera esto, si tan solo él perteneciera a mi grupo. No, there's only one group, and that was them. So there they was. No, había un solo grupo, y eran ellos, así que ahí estaban. And then we find out, someone come up, and the first thing you know, Solomon revealed the secret of their heart. Y entonces nos damos cuenta, alguien pasó, y de repente, Salomón reveló el secreto de su corazón. Imagine the little queen said, now wait just a minute. Ma, that sounded real. Me imagino que la reina dijo, ahora un momento, ¿ven? Oh, eso sonó muy auténtico. Next one come up, found the same thing. Oh, her little heart began to jump. She wondered. El siguiente pasó, encontró lo mismo. Oh, su corazón comenzó a saltar. Ella quedó maravillada. So she must have got a prayer card and waited. Así que ella debe haber conseguido una tarjeta de oración y esperó. Excuse that expression, but, you know, just to make a point. Think. Un momento, disculpen esa expresión, pero ustedes saben, es solo para afirmar la idea, ¿ven? She might have got a card and she waited. Ella pudo haber recibido una tarjeta, y ella esperó. One day her card was called, and she come up before the Holy Spirit that was working through Solomon. Un día su tarjeta fue llamada, y ella vino delante del Espíritu Santo que estaba obrando a través de Salomón. And the Bible said, there was nothing hid from Solomon. Y la Biblia dice que nada hubo oculto para Salomón. The great Holy Spirit revealed everything that she had need to hear. He revealed it. El gran Espíritu Santo reveló todo lo que ella tenía necesidad de oír. Él se lo reveló.
And here was the Holy Spirit, His fullness, in Jesus Christ, doing the same thing in those Pharisees' hands. Show us a sign. Y aquí estaba el Espíritu Santo, su plenitud en Jesucristo, haciendo lo mismo, y esos fariseos diciendo, muéstranos una señal. Heal this man out here. Do this and say this, and what'll be this or that. Sana a este hombre aquí. Haz esto, y di esto. ¿Y qué será esto o aquello? See, they just don't understand. Ven, ellos simplemente no entienden. This little queen standing there, and the Bible said that nothing was held back from Solomon. Esta reina parada ahí, y la Biblia dice que nada hubo oculto para Salomón. He revealed all the things that she had need of knowing. He told her all about them. Él reveló todas las cosas que ella tenía necesidad de saber. Él le dijo todo al respecto. And when it did, she didn't have to take somebody else's word. She had watched it and she believed it. Y cuando así fue, ella no tuvo que tomar la palabra de alguien más. Ella lo había observado y ella lo creyó. Then she turned to the audience. And she said, all that I heard, when I heard it, I wondered. Entonces ella se dio la vuelta hacia la audiencia y dijo, todo lo que oí, cuando lo oí, quedé pensando. But all that I heard is so, and more than I heard is so. Pero todo lo que oí, así es. Y hasta más de lo que oí, así es. See, it was her turn. She had seen it. Ven, ahora le tocaba a ella. Ella lo había visto. It was worked on her. Había sido obrado en ella. She knew it was real. Ella sabía que era real. And she said, blessed be the Lord God who has made you his servant. Blessed be the... Y ella dijo, bienaventurado sea el Señor Dios que te ha hecho su siervo. Bendito sea él. What was it? ¿Qué era? The poor little woman had lived out all those creeds and idols, and one time in her hungry heart, la pobre mujercita había vivido allí con todos esos credos e ídolos, y una vez en su corazón hambriento, any real believer wants to see God in action. Cualquier verdadero creyente desea ver a Dios en acción. If he ever was God, he's still God. Si alguna vez Él fue Dios, Él aún es Dios. And she's seen something that was real, not put on, genuine, real. Y ella vio algo que era real, nada fingido, genuinamente real. She served God the rest of her days, for she's seen something that was real. Ella sirvió a Dios el resto de sus días, porque ella vio algo que era real. Oh, friend, we've seen so many join this creed, this Muslim, this whatever it is, come to this and this, that, and the other, all kinds of sensations and things. Oh, amigo, hemos visto tantos, únase a este credo, al musulmán, a esta, lo que sea, venga a esta, a esto, aquello y lo otro, y toda clase de sensaciones y cosas. Surely the world ought to be hungry tonight for something real. See something that's genuine. Seguramente el mundo debería estar hambriento esta noche por algo real, por algo que es genuino. Not some mythic bunch of flowing blood or scratches or oil or something that not even scriptural, but a real Jesus Christ who promised that he would live in his people in this last days and do the things that he did. No algo místico de sangre fluyendo, o rasguños, o aceite, o algo que ni es escritural, sino a un Jesucristo real quien prometió vivir en su pueblo en estos últimos días y haría las cosas que él hizo. Something that the scripture says would take place in these days. Algo que las escrituras dicen que acontecerían en estos días. All these little creeds. Well, if you know our creed, you know, see, you're looking back to what Mr. Luther said, a great man of his day, sure. Todos estos pequeños credos, pues si ustedes saben nuestro credo, ustedes saben, ven, ustedes están mirando hacia atrás a lo que el señor Lutero dijo, un gran hombre en su día, seguro. No more than some of these women here, 75 years old, trying to be 16, looking back and trying to dress like they're 16. Es igual que algunas de estas mujeres aquí, de 75 años, tratando de ser de 16, recordando atrás y tratando de vestirse como cuando tenían 16. Cut off their hair and wear shorts and make anybody who drives looking through a rear view mirror has a wreck. Se cortan el cabello y usan pantalones cortos y hacen cualquiera que maneje mirando solo en el retrovisor sufre un accidente. That's what's the matter with the church today. It's looking through a rear view mirror to what was. No wonder it's wrecked up.
Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Está mirando en el retrovisor a lo que ya fue. Con razón está accidentada. Don't never, Paul said, pressing to the mark of the high calling. I go forth, I go forward. Nunca. Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Yo salgo, voy hacia adelante. I know Mr. Moody was a great man, Mr. Wesley was a great man. The Pentecostal move, the Baptist move were great, but let's press towards the mark of the high calling in Christ. Yo sé que el señor Moody fue un gran hombre. El señor Wesley fue un gran hombre. El movimiento pentecostal, el movimiento bautista fueron tremendos, pero sigamos adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Don't look through a rear view mirror 40 years ago, look what is tonight. No estén mirando por el retrovisor allá a 40 años atrás. Miren a lo que es en esta noche. Look what the scripture promises tonight. Miren a lo que la Escritura promete en esta noche. He did promise them in that day, but we're living on above there now. We're going on. Él sí les prometió a ellos en aquel día, pero nosotros estamos viviendo aún más allá ahora. Estamos avanzando. What if Wesley would have looked back and seen what Luther said? But he didn't look what Luther said. He looked what God said. ¿Qué si Wesley hubiera mirado hacia atrás, viendo lo que Lutero? Pero él no miró a lo que dijo Lutero. Él miró a lo que decía Dios. What if the Pentecostals looked back towards the Methodists? See where you'd been? ¿Qué si los pentecostales hubiesen mirado hacia atrás a los metodistas? ¿Ven dónde hubieran estado ustedes? There you are, the same thing. You organized and cramped it down. You can't move anywhere. Ahí lo tienen, la misma cosa. Ustedes se organizaron y lo apiñaron, no dejando lugar hacia dónde moverse. Now the Spirit of God just moves right on out, takes it on somewhere else. Ahora el Espíritu de Dios simplemente se va, llevándolo a alguna otra parte. Every time they do it, a man-made system where you get all worked up like that, it's again like the gainsaying of Korah. Cada vez que lo hacen, un sistema hecho por el hombre, donde se emocionan todos de esa manera, es otra vez como la contradicción de Coré. Como Datán y ellos querían reunir un gran número de hombres y formar una organización. God said, "Separate yourself, Moses, from them. I'll swallow them right up in the earth." Dios dijo, Moisés, apártate de ellos y yo los tragaré en la tierra. And that was a type of the journey today, and you know it, on the road to the promised land. Y ese era un tipo de la jornada de hoy en día, y ustedes lo saben, en el camino a la tierra prometida. There they was, they couldn't believe that anointed message of God that was moving right on, and they wanted to start something themselves. It's always that way. Y ahí estaban. Ellos no podían creer ese mensaje ungido de Dios que estaba avanzando, y ellos querían comenzar algo por su cuenta. Siempre es de esa manera. Israel's most rational move they ever made when they rejected grace in Exodus 19 and took the law. El paso más imprudente que jamás dio Israel fue cuando rechazaron la gracia en Éxodo 19 y aceptaron la ley. And Dathan made the awfulest mistake he ever made when he said, "There's more leaders in here besides you, Moses." Y Datán cometió el error más terrible cuando él dijo, "Moisés, aquí hay más líderes aparte de ti." And it had been vindicated that he was God's manifested word. Y él ya había sido vindicado que era la palabra manifestada de Dios. He had took dust and turned it into fleas, and everything that he had said had come to pass, and God was with him. Él había cogido polvo y lo había convertido en pulgas, y todo lo que él había dicho había acontecido, y Dios estaba con él. A pillar of fire vindicated, hanging above him there, and still they want to start something else. That's just man-made. Una columna de fuego lo había vindicado, suspendida sobre él allá. Y sin embargo, ellos querían comenzar algo diferente. Así es lo que es hecho por el hombre. That's the way it is today. That's where the church has got. Right. Así es hoy. Ahí es donde ha llegado la iglesia. Correcto. Oh, church of the living God. Don't you want to see something real? Something real. Oh, iglesia del Dios viviente. ¿No quieren ver algo real? ¿Algo real? A little story before praying for the sick. Una corta historia antes de orar por los enfermos. I like to hunt. My mother, you know, her mother drawed the pension. She's a Cherokee Indian. A mí me encanta la cacería. Mi mamá, ustedes saben, su madre, recibía una pensión. Ella era india cheroqués. Ah, and my conversion never taken the love of the woods. I love it. Yo y mi conversión no me quitó de mí el amor por el bosque. A mí me gusta. That's where you see God. Ahí es donde uno ve a Dios. That's where I first saw God, is out there in the woods. Ahí es donde primero vi a Dios, allá en el bosque. That's where he meets us, that's where he does the talking, that's where those seven angels met that you
on, sirs, what time is it? Ahí es donde él se encuentra con nosotros. Ahí es donde él habla. Ahí es donde me encontraron esos siete ángeles en, señores, ¿qué hora es? Brother Borders and I sitting there the day when that stand come down a whirlwind out of the heavens and tore the rocks out right above where I was standing there. What he said. See? El hermano Borders y yo estábamos sentados allá el otro día cuando aquello descendió, parados más bien, un torbellino de los cielos y aún cortó las rocas justo encima de donde yo estaba parado. Y lo que él dijo, ¿ven? And there all many men, Brother Stockman here somewhere, one of, Terry, I believe, over here was present at that time. Y ahí, oh, muchos hombres, el hermano Southman, aquí en alguna parte, uno de los Terry, creo, por aquí, estaban presentes en ese momento. The things you see in the wilderness out there. Y todo eso, uno lo ve a él allá en el campo. I'll have to hunt. I do that just to get out, not to kill the game, but just to be in the woods. A mí me gusta cazar. Yo hago eso solo para salir, no por matar los animales, sino solo para estar en el bosque. I used to hunt with a fellow up in New York. Up in New Hampshire, rather, he was a fine hunter. Yo antes salía de cacería con una persona allá en Nueva York, allá en New Hampshire, mejor dicho. Él era un buen cazador. His name is Bert. He was an Englishman. Su nombre era Bert. Él era un británico. His parents established or cut that, what they call Jefferson Notch through there, and over to Call Notch. He separated that in the early days. Y él, o sea, sus padres establecieron o talaron eso, lo que llaman Jefferson Notch, por ahí, y hasta Carroll Notch, y separaron eso en tiempos pasados. There's a little Indian about him too. Y en él también hay un poquito de indio. But he is one of the best shots I ever seen, and one of the finest hunters. Pero era uno de los mejores para disparar que jamás he visto, y uno de los mejores cazadores. Never had to worry about going out and hunting him up. He knew where he was at. Uno no tenía que preocuparse de salir a buscarlo. Él sabía dónde estaba. I used to love to hunt the white-tailed deer up there. A mí me gustaba cazar allá el venado de cola blanca. I'd go up every fall and hunt. Y yo iba cada otoño y cazaba. He was such a fine hunter, but he was the cruelest man I ever met in my life. Y él era tan buen cazador, pero era el hombre más cruel que jamás he conocido en mi vida. He had eyes like a lizard, and he just... Él tenía ojos como los de una lagartija, y él solo... Them kind of, you know, like the women try to paint their eyes today, kind of lizard-like. Well, he actually had that kind of eye. De esa clase, ustedes saben cómo las mujeres procuran hoy pintarse los ojos, así como una lagartija, pues él en realidad tenía esa clase de ojos. And it don't look like human to me. Y para mí, no tiene apariencia de humano. And so, I always kind of hate to look at him. He's so slimy looking like that, you know, looking at my eyes sideways. Y así que a mí como que siempre me desagradaba mirarlo. Él era de un aspecto tan repelente por ser así, ustedes saben, mirando por esos ojos así de un lado. And he loved to be mean. Y a él le encantaba ser cruel. And he'd shoot fawns, that's little baby deer, just to make me feel bad. Y él le disparaba a cervatos, eso es un pequeño venado cachorro, solo para hacerme sentir mal. And he'd say, "Oh, preacher, you're like the rest of them. You're chicken-hearted. You'd be a good hunter if you wasn't a preacher." Y él decía, "Oh, predicador, eres como los demás. Tú tienes corazón de gallina. Tú serías un buen cazador si no fueras predicador." I said, "I'm hunting souls, Bert." And I said, "You got one that's lost." Yo le dije, "Bert, yo estoy cazando almas." Y le dije, "Tú tienes una y está perdida. ¿Ven?" And he's all getting next to yourself. I said, "Billy, you're all right, but said, don't talk that kind of stuff to me." Y él, "Ah, vuélvete en sí," dijo, "Billy, me caes bien, pero," dijo, "no me hables de eso a mí." So he'd shoot those little fawns, and I just make me feel so bad. Así que él le disparaba a esos pequeños cervatos, y eso simplemente me hacía sentir tan mal. Now it's all right to kill a fawn if the law says so. Now the size or sex, just whatever the law says. I game warden for many years. Pues está bien matar un cervato si la ley lo permite. Ahora, el tamaño, el sexo, eso solo lo que la ley permite. Yo fui guardabosques por muchos años. But look, Abraham killed a calf and fed it to God. So there ain't nothing about killing the fawn if the law says. Pero miren, Abraham mató un becerro y se lo dio de alimento a Dios. Así que no es nada en matar un cervato si la ley lo permite. But not just shoot him, just let him lay there and act smart about it. That's wrong. That's wrong in doing it. Pero no dispararle solamente para dejarlos tirados ahí y uno jactarse al respecto.
Eso está errado. Hacer eso está errado. So I just said that to justify my hunting brothers here, you see, so it should see what I'm trying to mean. Solo dije eso para justificar aquí a mis hermanos cazadores, ¿ven? Para que ustedes vieran lo que estoy queriendo decir. Now, notice this, that we find that this man... Ahora, fíjense en esto. Nos damos cuenta que este hombre... One day I went up there, wife and I were together. Un día yo fui allá, mi esposa y yo juntos. And he had made him a little whistle that blowed and sounded just like a little baby fawn crying, you know, a little funny blate they make. Y él había hecho un pequeño pito que al soplarlo sonaba exactamente como un cervato cachorro llorando. Ustedes saben, ese balido raro que ellos hacen. Well, as long as I'd been working, I hadn't got it through in time in a meeting, and I went up to hunt with him. And... Pues mientras yo había estado trabajando y no había terminado a tiempo, habiendo concluido una reunión, y fui allá a cazar con él. There'd been a lot of hunting going on, and... First time a gun fires in that country, them whitetail, you thought Houdini was escape artist. He was an amateur to them. Y por allí ya había ocurrido mucha cacería. Y al primer disparo de un rifle en esa zona, y esas colas blancas, ustedes pensaban que Houdini era un artista de escape. Él era un principiante comparado a ellos. And the first thing you know, they all hide. Y de repente todos se esconden. If in moonlight they grazed at night or get under a brush pile or something, they wouldn't move. Y si hay claro de luna, se alimentan de noche o se meten debajo de un arbusto o algo y no se mueven. Then we see that day. I said, Bert, you're not going to use that whistle. Entonces vemos aquel día. Yo le dije, Bert, ¿será posible que tú vas a usar ese pito? He said, Oh, preacher, you're so chicken-hearted. So get next to yourself. Él dijo, ah, predicador, tú eres tan cobarde, corazón de gallina. Dijo, vuélvete en sí. And we started out and we put some sandwiches in our shirt. Y salimos y metimos algunos emparedados en nuestras camisas. We was going to hunt till about noon up around the rims of top of the presidential range and then separate and come back down. Íbamos a cazar como hasta mediodía por los bordes de la parte superior de la sierra presidencial y luego separarnos y bajar de regreso. Si matábamos un venado, sabríamos dónde estaría colgando, iríamos a sacarlo en un día o dos y lo colgaríamos. So there's about 4 inches of snow or 6, something like that. It's good tracking time. Así que había como 4 pulgadas de nieve o quizás 6, algo así, era un buen tiempo para rastrear. And we started off, got along about up the mountain, not a track. There wasn't a thing. Y salimos de camino, continuamos por ahí, arriba en la montaña, y no había huellas, no había nada. The moon shining at night, the deer. La luna reflejando en la noche y el venado. Bert was in front of me, leading the way, and so I was walking along behind him. Bert estaba delante de mí, sirviendo de guía, y yo iba caminando detrás de él. He just kind of sat down like that. The snow was dry. Y de repente él se sentó así. La nieve estaba seca. And he started reaching back. I thought he was going to eat the sandwich, and we just apart from there because it was way high in the mountain then. Y él comenzó a meter la mano. Yo pensé que iba a comerse el emparedado y que de ahí mismo nos separaríamos porque ya estábamos muy alto en la montaña. And he reached back here. And I started getting my sandwich, and I started finding a place to set my rifle down. And... Y él metió así, y yo fui a sacar mi emparedado, y comencé a buscar un lugar donde colocar mi rifle. And I started getting my sandwich, and I looked around, he brought this little whistle out. Y fui a sacar mi emparedado, y miré, él sacó ese pito. I thought, boy, that's a dirty trick to do that. Yo pensé, vaya, ese es un truco sucio, hacer eso. So... He tucked this little whistle and looked at me in them lizard eyes and looked up at me and he put that little whistle in his mouth like that. Así que él tomó este pito y me miró con esos ojos de lagartija y alzó la mirada hacia mí y puso el pito a la boca así. And I said, Bert, you wouldn't do a thing like that, would you? Y yo dije, Bert, ¿en verdad vas a hacer eso? He said, oh. And he blowed like that. And to my surprise, about 50 yards from me, just across, a great big doe stood up. Él dijo, oh, y él le sopló. Y, para mi sorpresa, como a 50 yardas, ahí al frente se levantó una enorme gama. Now the doe was the mother deer. Ahora, la gama es la madre venado. And there she was, her big brown eyes and them ears peaked up. Y ahí estaban sus grandes ojos color café,
¿Y esas orejas paradas? See, she heard how she was a mother, see, and her baby was crying. ¿Ven? Ella oyó. Ahora, ella era una madre, ¿ven? Y su bebé estaba llorando. And so, no matter where the rest of them come out or not, there was something in her, she was a mother. Y no importaba si los demás salían o no, había algo en ella, ella era una madre. So Bert looked like that, and he bloated again real low, and that deer walked right out into the opening. Entonces Bert, mirando de esa manera, y él sopló de nuevo muy bajito, y ese venado salió caminando directamente al descubierto. Now that's unusual, very unusual, walk out like that. Ahora, eso es raro, muy raro que salgan caminando así. And she's looking around, with big head up and her eyes looking around. Y ella estaba mirando alrededor, con esa gran cabeza alzada y sus ojos mirando alrededor. After a while, when the hunter reached up and got the gun, she seen the hunter. Después de un rato, el cazador extendió la mano y agarró el rifle, y ella vio al cazador. Usually they'll just flash and gone, you know how it is, quickly. Por lo regular, ellos solo saltan y desaparecen. Ustedes saben cómo es, rápidamente. But you know, she never moved. She just stood and looked at him broadside and turned her head and looked. Pero saben, ella no se movió. Ella se quedó allí y lo miró a él de lado. Había volteado su cabeza y lo estaba mirando. My, I thought, Bert, you can't do that. Oh, yo pensé, Bert, tú no puedes hacer eso. See, she wasn't putting on something. She wasn't hypocritically, she wasn't acting, she was born in her, she was a mother. Vean, ella no estaba fingiendo algo, ella no era hipócrita, ella no estaba actuando, desde adentro le nacía, ella era una madre. And that baby, I don't care if it costed her life, it was in trouble, she was trying to find that baby, it was in trouble. Y ese bebé, no importa si le hubiera costado la vida, estaba en problemas. Ella estaba tratando de encontrar a ese bebé. Estaba en problemas. She was the instinct in her, she was mother. Ella, el instinto en ella era de una madre. And she saw the hunter, but her mind wasn't about the hunter, it was about that baby in trouble, that little fawn. Y ella vio al cazador, pero su mente no estaba en el cazador, sino en ese bebé en problemas, ese pequeño cerbato. And so he pulled the safety down on this 30-06. Y así que él le quitó el seguro a este calibre 30.06. Oh, he was a dead shot. Oh, él tenía una puntería mortal. He leveled that rifle down. I just had to turn my head. I couldn't keep from it. I couldn't look at him. Él niveló ese rifle. Yo sencillamente tuve que voltear mi rostro. Yo no pude evitarlo. Yo no pude mirar. So just a couple more minutes and he'll blow her loyal heart out trying to find her baby. It's in trouble. Knowing that hunter laying right there in the bush. Pensé, en un par de minutos más, y él le volará ese corazón leal. Ella tratando de encontrar a su bebé, que estaba en problemas, sabiendo que ahí mismo estaba el cazador. And he'd blow that loyal heart plumb through her, that 180 grain bullet in there. Y él le volaría ese corazón leal, con esa bala de 180 granos. And he was such a dead shot, he leveled, and I thought, I just can't stand to look at it. I turned my back. Él tenía una puntería tan exacta. Él apuntó. Yo pensé, yo no soporto mirar eso. Yo le di la espalda. And I said, Lord, help him, that he won't do that. Y yo dije, Señor, ayúdalo para que él no haga eso. I felt so sorry that poor mother standing there hunting for a baby. Yo sentí tanta lástima por esa pobre madre parada ahí buscando a su bebé. And I know she wasn't putting that on. She was a mother. Y yo sabía que ella no lo estaba fingiendo. Ella era una madre. She'd run any other time. She wouldn't have got up must going by. Ella hubiera corrido en cualquier otro momento. Ella no se hubiera levantado con nosotros pasando por ahí. But there was something in her. Pero había algo en ella. And I waited, and I waited, and the gun never went off. Y esperé, y esperé, y el rifle no disparó. Well, I wonder what's the matter. Pues me pregunté, ¿qué es lo que pasa? I waited, then I turned around real slow and I seen the deer standing out there still looking at him. Y esperé, entonces volteé muy lentamente y vi el venado parado allí, aún estaba mirándolo a él. And I looked at the gun barrel and it's going like this. Y miré el cañón del rifle y se movía de esta manera. He's trying to hold aim and he couldn't do it. Él estaba tratando de apuntar y no podía hacerlo. He threw the gun down on the ground and looked around at me and that big eyes had changed.
Él tiró el rifle al suelo y miró alrededor hacia mí, y esos grandes ojos habían cambiado. The tears is running down his cheeks. Las lágrimas estaban corriéndole por las mejillas. He grabbed me by the trouser leg and said, Billy, lead me to that Jesus you're talking about. Él me agarró del pantalón y dijo, Billy, guíame a ese Jesús del que estás hablando. What was it? He saw something real. See? ¿Qué fue? Él vio algo real. ¿Ven? That little mother dear had to display a loyalty, a real loyalty, that made that cruel hunter there that had the wickedest heart I ever seen. Esa madre venado tenía que desplegar lealtad, una verdadera lealtad que le causó a ese cruel cazador, el cual tenía el corazón más perverso que jamás he visto. It wasn't a sermon I preached. It was what he seen, something that was real. It wasn't put on. It wasn't a sham. No fue un sermón que yo le prediqué. Fue lo que él vio, algo que era real, no era fingido, no era una farsa. That was a genuine mother seeking for her baby. And that led him to Christ. Esa era una genuina madre buscando a su bebé, y eso lo guió a Cristo. He's a deacon in a church there now, a wonderful Christian, because he saw something that wasn't put on. It wasn't a make-believe, it was real. Él ahora es un diácono en una iglesia allá, un cristiano maravilloso, porque él vio algo que no era fingido, no era algo manufacturado, era real. Oh, brother, sister. If this church, if this people tonight, if you and I... Oh, hermano, hermana, si esta iglesia, si esta gente, en esta noche, si ustedes y yo... There's something real, not a put-on. Hay algo real, no algo fingido. You might see some putting it on, but there's a genuine thing. Ustedes pudieran ver algunos fingiéndolo, pero existe la cosa genuina. There's something in a man that makes him live for God. Hay algo en un hombre que lo hace vivir por Dios. There's a genuine Holy Spirit tonight, brother. That's not a put on. Hay un genuino Espíritu Santo esta noche, hermano, que no es fingido. It's a genuine thing. La hay. Es una cosa genuina. And how many in here would like to be as much Christian and as loyal to Christ, death, persecution, anything else, you'd love to be as much Christian as that dear was a mother? ¿Y a cuántos aquí les gustaría ser tan cristianos y tan leales a Cristo en muerte, persecución, cualquier cosa? ¿Les gustaría ser tan cristianos como esa madre venado fue una madre? Would you like to be that? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría ser así? I would long to be that kind of a Christian. Yo anhelo ser esa clase de cristiano. That even like that little Seraphie Open woman last night was that kind of a Christian. Que aún como esa mujer sirofenicia de anoche, ella era esa clase de cristiana. This little queen we're talking about tonight was that kind of a Christian. When she saw something that was real, she was ready. Esta reina de la que estamos hablando esta noche era esa clase de cristiana. Cuando ella vio algo que era real, ella estaba lista. God help us tonight to receive something real, Christ. Dios nos ayude esta noche para recibir algo real, a Cristo. Let us bow our heads just a moment while we pray. Inclinemos nuestros rostros solo un momento mientras oramos. Now I wonder in the building tonight if there's any here while you're real quiet. There's any here that would like and don't know Christ as your personal Savior and you would like to know Him as your Savior. Would you raise up your hand? Ahora me pregunto en el edificio en esta noche si habrán algunos aquí mientras están muy quietos, si habrán algunos aquí que les gustaría y no conocen a Cristo como su Salvador personal y les gustaría conocerlo a Él como su Salvador. ¿Levantarían ustedes la mano? 1, 2, 3. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. 1, 2, 3. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. I wonder if there's some here tonight that's claimed to be a Christian, maybe a member of a fine church, of a great bunch of people, but yet you know down in your heart that you haven't got Christianity in your heart born into it. Me pregunto si habrán algunos aquí esta noche que han afirmado ser cristianos, quizás miembros de una fina iglesia, de un magnífico grupo de personas, pero sin embargo saben muy en el fondo, en su corazón, que no tienen cristianismo en su corazón, nacido de allí.
Just like that mother was, a deer was born to be a mother. She was mother through and through. Así como esa madre venado nació para ser madre, ella fue una madre hasta la médula. And you'd like to become a real Christian like that little mother deer was a mother. Would you raise your hand and pray for me, Brother Branham? Y a ustedes les gustaría llegar a ser un verdadero cristiano, como esa madre venado fue una madre. ¿Levantarían las manos para así decir, ore por mí, hermano Branham? God bless you, God bless you. All around, up in the balconies, I see your hand. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por todo alrededor, arriba en los balcones, veo su mano. Heavenly Father, little did I know on that cold November day, standing there, snow all down my neck, wet, to see that man laying there, how I talked to him, held his hand, cried with him, but told him about the Bible and everything. Padre Celestial, yo no tenía la menor idea en ese día frío de noviembre parado ahí, con nieve que se me había caído por el cuello, mojado, viendo a ese hombre tendido ahí como le hablé. Lo tomé de la mano, lloré con él, pero le conté acerca de la Biblia y todo así. He said, oh, you're perhaps right. Y él dijo, oh, quizás tengas razón. But to see you have to send around something so real that right in the way of nature that he just couldn't keep from seeing that there was something real. Pero viendo que tú tuviste que enviar algo tan real, justamente en la manera de la naturaleza, que él simplemente no pudo evitar ver que había algo real. And now he's your servant, Lord. Y ahora él es tu siervo, Señor. Now there's many here tonight. Ahora hay muchos aquí esta noche. Some of them raise their hands, Father, that they never have been a Christian and they want to become one. Algunos de ellos levantaron sus manos, Padre, que nunca han sido cristianos y quieren llegar a serlo. God, just don't let them be one of these just running John Church or take some form or creed or baptism. Dios, no permitas que sean solo uno de estos que corren y se unen a una iglesia o toman alguna forma o credo o bautismo. But let it be born in their heart, Christ. Sino permite que Cristo les nazca en el corazón. Those who have joined church, they're seeking, Lord, like perhaps the little woman, the little queen we've been talking about. Y aquellos que se han unido a la iglesia, ellos están buscando, Señor, como quizás la mujercita, la reina de la que hemos estado hablando. She's hungering for something, and they are too, Lord. Ella estaba hambreando por algo, y ellos también, Señor. And when she's seen something that was real, that identified God in human beings, she was ready then. Y cuando ella vio algo que era real, que identificó a Dios en seres humanos, ella entonces estuvo lista. And she said, "Blessed be the Lord God of Israel." Y ella dijo, "Bendito sea Jehová Dios de Israel." She wanted no more to do with pagan farms. Ella no quería más que ver con cosas paganas. Father, many here tonight, no doubt, in that same state. Y Padre, muchos aquí en esta noche, no cabe duda, están en esa misma condición. If they could just see something real, si ellos tan solo pudieran ver algo real. You told us when you were here in the world that what would take place in this day. Y tú nos dijiste cuando estuviste aquí en el mundo lo que acontecería en este día. We're told that you're the same yesterday, today, and forever. Nos ha sido dicho que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. We know how you was identified, how the Pharisees failed to see it. Y sabemos cómo fuiste identificado y cómo los fariseos fallaron en ver eso. Lord, the same groups today are failing to see it by belonging to church, joining, having certain forms of creeds and so forth. Señor, los mismos grupos hoy en día están fallando en verlo, al pertenecer a la iglesia, uniéndose, teniendo ciertas formas de credos y demás. They fail to see the Messiah, the great Holy Spirit, identifying himself with the people, as you promised you would. Ellos fallan en ver al Mesías, el gran Espíritu Santo, identificándose con la gente, como tú prometiste que harías. Grant tonight, Lord, that each one of these will realize and will see your presence. Concede en esta noche, Señor, que cada uno se dé cuenta y pueda ver tu presencia. And may it come into their heart, the text
a greater than Solomon is here tonight. Y que el texto baje en sus corazones, más que Salomón está aquí esta noche. That's Jesus Christ, the resurrected Son of God, ready to come and to convert and to make hearts new and to put in them a born experience of God just like that mother doe. Es Jesucristo, el resucitado Hijo de Dios, listo para venir y convertir y hacer nuevos los corazones y colocar en ellos una experiencia de haber nacido de Dios, así como esa madre gama. Something that she had nothing to do with, by the grace of God, she was chosen to be a deer. She was chosen to be a mother, and a loyal mother. Algo en que ella no tuvo nada que ver. Por la gracia de Dios, ella fue escogida para ser un venado. Ella fue escogida para ser una madre leal. And you told us we were chosen before the foundation of the world. Y tú nos dijiste que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. I pray, God, that you'll let every one of those who has that drawing in their heart, like the little lady did, to find God, that tonight there'll be something real happen that they'll see and serve him. Yo ruego, Dios, que permitas a todo aquel que tenga esa atracción en su corazón, como la tenía esa damita, que busque a Dios y que en esta noche acontezca algo real que ellos puedan ver y así servirle a Él. For greater than Solomon is here. Porque más que Salomón está aquí. We ask in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Reverently, silently, just before we come to the altar. Ahora, reverentemente, en silencio, antes que vengamos al altar. Please, no one move around. Just be real reverent a moment. Por favor, nadie se mueva. Solo sean muy reverentes por un momento. This is a solemn hour. Solemn moment. Esta es una hora muy solemne, un momento solemne. Decisions are being made. Se están tomando decisiones. Many raise their hands. Muchos levantaron sus manos. I believe you were deeply sincere in that when you said that. Yo creo que ustedes fueron profundamente sinceros en eso cuando lo dijeron. Now you've heard about the Bible, you've heard about Jesus, you've heard he was the Son of God. Ahora, si ya han oído acerca de la Biblia, han oído acerca de Jesús, han oído que él era el Hijo de Dios. You've been taught that he raised again, and you're taught that he's the same yesterday, today, and forever. Se les ha enseñado que él se levantó de nuevo. Y les ha sido enseñado que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Now, is this Holy Spirit that we talk about, is that Jesus Christ? Ahora, ¿este Espíritu Santo del que estamos hablando, será Jesucristo? Sure it is. Seguro, sí lo es. See? He's God, known as God the Holy Ghost. It ain't another God, it's the same God. Ven, Él es Dios. Conocido como Dios, el Espíritu Santo, no es otro Dios, es el mismo Dios. Father, Son, and Holy Ghost are not three gods, it's three attributes of the same God, see? Just the same God in three forms, you see? Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, son tres atributos del mismo Dios, ¿lo ven? Simplemente el mismo Dios en tres formas, ¿ven ustedes? In other words, three offices, like, you know, when he served his Father and then his Son. De otra manera, como en tres oficios, ustedes saben, cuando él sirvió como padre y luego como hijo. Is God condescending, coming from one who cannot be touched, even to touch the mountain head that I, till we could handle him in flesh? Es Dios condescendiendo, viniendo de uno quien no podía ser tocado, con solo tocar el monte tenían que morir, hasta nosotros poder palparlo a él en carne. And now he's in you. Y ahora él está en ustedes. He sanctified you with his blood that he might live in you. Él los ha santificado a ustedes con su sangre para Él poder vivir en ustedes. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. ¿Ven? And that's Christ tonight, the Holy Spirit. He's the same. Y ese es Cristo, esta noche, el Espíritu Santo. Él es el mismo. And you are, he's the vine, and you're the branches. Y ustedes son, Él es la vid, y ustedes los pámpanos. Have faith in him. Tengan fe en Él. And if he will identify himself tonight, being among us. Y si Él se identifica en esta noche de estar entre nosotros.
Now, if he stood here with scars, that would be a human being. That's flesh. Anybody can impersonate that. Ahora, si él se parara aquí con cicatrices, ese sería un ser humano. Eso es carne. Cualquiera puede imitar eso. A human being can disfigure himself. Un ser humano puede desfigurarse. Or maybe we don't know what Jesus looked like. We just got the artist idea, the psychology of it, what he looked like. O quizás nosotros no conocemos la apariencia de Jesús, solo tenemos la idea del artista, la psicología al respecto de cómo se veía él. Hoffman had one kind, Selman another, and how many more? Hoffman tuvo una idea, Selman otra, ¿y cuántos más? But how would you know him? It would be his life. Pero ¿cómo le conocerían? Sería por su vida. Because if a man stood here with thorns prints in his hand and whatever more, that would be an impostor. Porque si un hombre se parara aquí con marcas de espinas en su mano y cuanta más cosa, ese sería un impostor. Because when Jesus himself comes, every eye shall see him, every knee shall bow, and every tongue confess it. Porque cuando Jesús mismo venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua lo confesará, ciertamente. But his spirit is here. See? Pero su espíritu está aquí, ¿ven? And if we can just let our own minds drift into his. Y si nosotros tan solo podemos dejar que nuestras mentes sean sujetas a la de él. Let the mind that was in Christ being you. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. He is the word, and the Bible said the word of God. Él es la palabra, y la Biblia dice la palabra de Dios. Which, how many knows that Jesus was the word? Lo cual, ¿cuántos saben que Jesús fue la palabra? And the Bible, Hebrews 4, and the Bible said it's sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts of the heart. Eso está en la Biblia, en Hebreos 4. Y la Biblia dice, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Now that's what was in Solomon, the word, God, which he could discern the thought. Ahora, eso es lo que estaba en Salomón, la palabra, Dios, y por eso él podía discernir los pensamientos. That was in Jesus. See, that's what you're now. Same thing. Eso estaba en Jesús, ¿ven? Eso es lo que está aquí ahora, la misma cosa. Now you out there, I ain't going to call no prayer line because I'm going to make an altar call. Ahora, ustedes sentados por allá, yo no voy a llamar la línea de oración porque voy a hacer un llamado al altar. There might be some here that's never been in one of the meetings. Pudiera haber algunos aquí que nunca han estado en las reuniones. I don't see a person in the building that I know. Yo no veo ni una sola persona en el edificio que conozco. Someone was telling me that it was about 30 last night or better called. Alguien estaba diciéndome que hubieron como 30 o más que fueron llamados anoche. Do you realize that one time a woman touched his garment and he turned around and the same thing taken place and virtue went out of him, the Son of God? ¿Se dan cuenta ustedes que en una ocasión una mujer tocó su vestidura y él volteó y la misma cosa aconteció? Y virtud salió de él, y él, el Hijo de Dios. But he said, greater than this shall you do, for I go to the Father. Pero él dijo, mayores que estas haréis, porque voy al Padre. Now you just believe and have faith. Each one of you, all around here, these cot stretchers, wherever you are. Ahora ustedes solo crean y tengan fe. Cada uno de ustedes, aquí, por todo alrededor, en estos catres, camillas, donde estén. Believe. Don't think you're hopeless. Crean. No piense que su caso no tiene remedio. Now, if I could heal you, I'd do it. But I cannot heal you. Ahora, si yo pudiera sanarlos, lo haría. Pero yo no puedo sanarlos. I could lay hands upon you, and I intend to do that to everyone having them cards. Yo pudiera poner manos sobre ustedes, y es mi intención hacerlo, con todos los que tienen esas tarjetas. And they give out cards every day. Y se reparten las tarjetas cada día. So I intend to do that. But that is that. That's just to signify that I believe with you. Así que es la intención mía hacer eso, pero eso es solo como gesto que yo creo juntamente con ustedes. But look, why don't you just touch him? Pero miren, ¿por qué no le tocan a él? The Bible said he's a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities. La Biblia dice, él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Is that right? ¿Es verdad eso? Well, if he is a high priest, then he would certainly act in the same way he did then. Pues si él es el sumo sacerdote, entonces él seguramente actuaría en la misma manera como allá entonces.
Would he not? ¿No es así? He certainly would act the same way he did then. Él ciertamente actuaría de la misma manera como actuó allá. All right. Now, you touch him by faith. Muy bien, ahora ustedes tóquenlo a él por fe. Our Heavenly Father, the meeting is yours. Ahora, Padre Celestial, la reunión es tuya. But I have talked tonight on this little woman seeing something real when she's seen that spirit of discernment upon Solomon. Pero yo he enseñado en esta noche respecto a esta mujer viendo algo real, cuando ella vio ese espíritu de discernimiento sobre Salomón. And we are sure, Lord, that your words are true. Y estamos seguros, Señor, que tus palabras son verdad. You said that would return again, like it was in the days of Sodom, just before the coming, and you was the same yesterday, today, and forever. Tú dijiste que eso volvería otra vez, como fue en los días de Sodoma, justo antes de la venida, y que tú eras el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. The works that you did, we do also. Las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. And you're a high priest tonight that can be touched by the feeling of our infirmities. Y tú eres el sumo sacerdote en esta noche que puede compadecerse de nuestras debilidades. How much more do we need? ¿Cuánto más necesitamos? How much did those Jews need to see that he was a prophet? ¿Cuánto más necesitaron aquellos judíos para ver que él era un profeta? A virgin conceived and all these things, but their creeds blinded them. Una virgen concibió y todas estas cosas, pero ellos, sus credos, los cegaron. Lord, there's some here come like, maybe not from Sheba, but they've come from many places. Señor, hay algunos aquí que han venido, quizás no de Sabá, pero han venido de muchos lugares. I pray, God, that you'll identify yourself tonight, real. Yo ruego, Dios, que te identifiques en una manera real en esta noche. And then identify yourself in them as the instinct of that mother and that little deer did that day. Y luego identifícate en ellos como se identificó el instinto de madre en ese venado aquel día. We are yours, Father. Speak to us in Jesus' name. Amen. Somos tuyos, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Now I want you to have faith and believe, each one of you, all around, everywhere. Ahora quiero que tengan fe y que crean, cada uno de ustedes, por donde quiera, por todo alrededor. And just pray. I don't just look and pray. I just believe. Y solo oren. Ahora no, solo vigilen y oren y solo crean. See, this might not the Holy Spirit not might be pleased with doing this. If he doesn't, I'll call up a prayer line. But just stand here. Vean, esto quizás no, el Espíritu Santo quizás no se agrade en hacer esto. Si así es, llamaré una línea de oración. Pero aquí estoy parado. Somebody out there, even if you, I don't want you with prayer cards, just anybody, just pray. Alguien por allá, aún si, no prefiero los que tienen tarjetas de oración, solo cualquiera, solo oren. Of course, I wouldn't know, but you just pray and see. Por supuesto, yo no sabría, pero ustedes solo oren y vean. Just say, Lord Jesus, I know that man don't know me, he knows nothing about me, but I know that I do believe. Solo digan, Señor Jesús, yo sé que ese hombre no me conoce. Él no sabe nada acerca de mí, pero yo sé que yo creo. Your faith is unconscious. Su fe es inconsciente. Don't press now, jump. You jump away from it. It's right with you. Just relax yourself and leave. No presionen ni salten. Al hacerlo, se alejan. Pero es que allí está junto a ustedes. Solo descansen y crean. Just believe now, have faith. Ahora solo crean y tengan fe. I, the Lord Jesus Christ, speak unto my people. I say unto thee, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. And ye come forward and confess thy sins. And ye, I, the Lord Jesus Christ, shall forgive thee of all thy iniquities. And ye, I show thee a more perfect way. For yea, ye shall be held accountable for every unrighteousness.
Just have faith. Just believe. Amén. Sean reverentes. Solo tengan fe. Solo crean. Sometimes your faith is unconscious. You have it, you don't know it. Algunas veces su fe es inconsciente. Uno la tiene y no lo sabe. That little woman had it. She didn't know it. Esa mujercita la tenía y no lo sabía. How many of you have ever seen the picture of that angel of the Lord, that light? ¿Cuántos de ustedes han visto la fotografía del ángel del Señor, esa luz? It's taken right here in Texas. It's been taken all over the world now. Fue tomada aquí mismo en Texas. Ahora ha sido tomada en distintas partes del mundo. What do you think, sir? Pero, ¿qué piensa usted, señor? You believe, sitting right here at the corner. ¿Cree usted, sentado aquí en la esquina? Looked like you were looking so eagerly. Parecía que usted estaba mirando muy ansiosamente. You have many things wrong with you. You have complications, many things. Usted padece de varias cosas. Usted tiene complicaciones, muchas cosas. Now, when I said that, a real strange feeling came to you, didn't it? Ahora, cuando yo dije eso, le llegó un sentir muy raro, ¿no es así? That's right, raise up your hand. Si eso es verdad, levante su mano. I'm a total stranger to you, I don't know you. That's right. Ahora, yo soy un desconocido por completo para usted, no lo conozco, eso es verdad. You know what? That light is settled right down over you. ¿Sabe qué? Esa luz acaba de posar sobre usted. That's what you felt, kind of a real sweet feeling. ¿Ve? Eso es lo que usted sintió, como un sentir muy dulce. I was watching it, see, come right now. Yo lo estaba observando mientras descendía. Now, yes, you're here, you want to be prayed for before you leave the building. Ahora sí, usted está aquí y quiere que se ore por usted antes de irse del edificio. If God will reveal to me what your trouble is and you sitting there and me here, would you believe it to be God? Si Dios me revela a mí cuál es su problema, y usted sentado ahí y yo acá, ¿creería usted que es Dios? It's a hernia, one of your great things. That's right, is that right? Es una hernia, una de sus cosas más graves. Es correcto. ¿Es cierto eso? If God will tell me who you are, what your name is, you got a good contact with him now, would you believe me to be his prophet or his servant? Si Dios me dice quién es usted, cuál es su nombre, ahora usted tiene un buen contacto con él, ¿creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Excuse me, that's stomach locked a lot. Discúlpenme, esa es una piedra de tropiezo para muchos, ¿ven? You believe it? ¿Lo cree usted? Your name is Mr. Sturgeon. That's right, raise your hand. Praise the Lord. Su nombre es señor Sturgeon. Si eso es correcto, levante su mano. Hallelujah. Be healed. Praise the Lord. Créalo y sea sano. Here's a little lady sitting right back there, dark-headed, right out here in the aisle. Yes, you. Ahí está una dama sentada allí atrás, de cabello oscuro, aquí en el pasillo. Sí, usted. You was amazed when that was said. Now, right at this time, you begin to feel kind of strange, see? Real sweet, like something around you. Usted se asombró cuando eso fue dicho. Ahora, en este mismo instante, usted comienza a sentirse un poco rara, ¿ve? Algo como muy dulce a su alrededor. If anyone will look, if you could see it, kind of an amber-looking light coming down upon the little lady. Si alguien mirara, si logran verla, es una especie de luz de aspecto ámbar descendiendo sobre la dama. Now, what her trouble is, she has headaches that bothers her real bad. That is right. Ahora, el problema que tiene, ella sufre dolores de cabeza que la molestan mucho. Eso es correcto. If that's right, raise up your hand. Si eso es correcto, levante su mano de esa manera. And I've never seen her in my life. That's true. That's right. Yo nunca la he visto en mi vida. Eso es verdad. Eso es correcto. Headaches bothers her. Like a migraine. But they're going to leave you. Remember. Leave. Dolores de cabeza le molestan, como migraña. Pero la van a dejar. Amén. Créalo. Now there's a man sitting right next to you there. And he's looking right at me so earnestly. And that light is moving right over towards you. Ahora hay un hombre sentado ahí al lado suyo. Y él me está mirando tan sinceramente, y esa luz se está moviendo directamente hacia él. And the man is suffering trouble with his eyes, but if he'll believe, God will heal the eyes and make them well. Y el hombre está sufriendo de sus ojos,
Pero si él cree, Dios sanará los ojos y se los restaurará. You believe? All right. ¿Lo cree usted? Muy bien. I never seen you in my life. You're a stranger to me. Yo nunca lo he visto en mi vida. Usted es un desconocido para mí. Say, that young fellow sitting right next to you there also, he suffers with trouble with his head. That's right. Mm-hmm. That's right. Oiga, también ese joven sentado ahí al lado suyo, él sufre con problemas de su cabeza. Eso es correcto. Eso es correcto. I never seen the man in my life. God knows. Nunca en mi vida he visto al hombre. Dios lo sabe. All right. You believe. Muy bien. Usted crea. The man sitting right next to you, the glasses on, looking this way. El hombre sentado junto a usted, con lentes, mirando en esta dirección. Yes, you're wearing glasses, but that really isn't your trouble. You got something wrong with your back that you're wanting to be prayed for. Sí, usted está usando lentes, pero ese realmente no es su problema. Usted tiene algo mal con su espalda, por lo cual está deseando se ore. That's right, wave your hand. All right. Si eso es correcto, haga un gesto con su mano. Muy bien. That young fellow sitting right next to you there, right next to you. Ese joven sentado junto a usted, a su lado. He's had a lot of troubles, that young man has, yes, sir, with the red tie. Él ha tenido muchos problemas, ese joven, sí, señor, con la corbata roja. You've had a lot of troubles in your family and things. Usted ha tenido muchos problemas en su familia y cosas. Kind of your wife's a nervous type of a person, and you're suffering with some kind of a pressure in your head also. That's thus saith the Lord. Su esposa es una persona muy nerviosa, y usted también está sufriendo con alguna clase de presión en su cabeza. Eso es así, dice el Señor. That is true. That's right. You just believe. Don't you doubt, but you believe. Eso es verdad. Eso es correcto. Usted solo crea. No vaya a dudar, pero crea. Here's a woman sitting right back here. Aquí está una mujer sentada aquí atrás. ¿No ven esa luz moviéndose allá atrás y posando allí? She's suffering with an eye trouble in her bladder. Ella está sufriendo con un problema de la vista y también de la vejiga. Oh, she's going to miss it. Oh, se le va a pasar por alto. Lord God, help me. Señor Dios, ayúdame. Her name is Miss Chambers. Su nombre es la señora Chambers. Believe with all your heart, Mrs. Chambers. Raise up to your feet. Crea con todo su corazón, señora Chambers. Póngase de pie. Raise up so that the people see who you are. I'm a stranger, never seen her in my life. Levántese para que la gente vea quién es usted. Yo soy un desconocido. Nunca la he visto en mi vida. Sí. It's over now. Jesus Christ makes you well. Hallelujah. Ya se le ha ido. Jesucristo la sana. Now, if that isn't Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, where is he? Ahora, si ese no es Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces, ¿dónde está? Did he promise to do it? ¿Prometió él hacerlo? All that believes it, raise up your hand. All right. Todos los que lo creen, levanten su mano. Muy bien. Do you want to be a real Christian, you that raised your hand a while ago, like that old mother dear was? ¿Quieren ser verdaderos cristianos, ustedes que levantaron la mano hace rato, así como fue esa madre venado? While the Holy Spirit here and the anointing is all over us, why don't you just make your way and come stand right here at the altar just a minute? Mientras el Espíritu está presente y la unción está sobre nosotros, ¿por qué no se abren paso y vienen y se paran aquí junto al altar por un momento? If you're seeking God for salvation, will you come here and just come here at this altar and stand here with me just a minute? Si están buscando a Dios para salvación, ¿pasarían aquí? ¿Vendrían aquí a este altar y se pararían aquí conmigo solo por un momento? Raise up, that's it. That's right. God bless you. Levántense. Eso es. Eso es correcto. Dios les bendiga. Anybody in the building, anywhere you're at. Will you come? Cualquiera en el edificio, donde quiera que estén, ¿pasarían? That's right. Come right now. You that wants to find Christ. Eso es correcto. Vengan ahora, ustedes que quieren encontrar a Cristo. You'll never be no closer to him until you meet him. Nunca estarán más cerca a él sino hasta que se encuentren con él. He's here, he's identified, something real. Él está aquí, él se ha identificado, es algo real. You've joined church, a lot of you church members now. You've joined church, but that's all you have. You want to see something real. Ustedes se han unido a la iglesia. Ahora para muchos de ustedes miembros de iglesia, ustedes se han unido a la iglesia, pero eso es todo lo que tenían.
tienen deseos de ver algo real. If that isn't exactly what Jesus Christ identified himself to be, eso es exactamente lo que Jesucristo mismo se identificó ser. Look at this little child coming here crying, the tears running down his little face. Miren este niño viniendo aquí llorando, las lágrimas corriendo por su carita. No wonder they're tender, they haven't been pulled through everything. Con razón, ellos son tiernos, ellos no han pasado por tantas cosas. Another one coming down the aisle, another one in the back coming down. Little children, well, the adults just pass theirs by. Ahí viene otro por el pasillo, otro viniendo de la parte de atrás. Niñitos, cuando los adultos lo han ignorado. Won't you come? Come right up here now, stand around the altar. ¿No desean pasar? Vengan aquí ahora y párense alrededor del altar. You church members, you people that wants to have an experience of Christ in your heart, won't you come here? Ustedes miembros de iglesia, ustedes que quieren tener una experiencia de Cristo en su corazón, ¿no pasarán aquí? If he knows your heart, you know you couldn't hide it. Won't you come right now and stand here just before we go further? Si él conoce su corazón y ustedes saben que no pudieran esconderlo, ¿no vendrán ahora mismo para pararse aquí antes que avancemos? Come here, stand here for a word of prayer. Will you do it? Vengan aquí, párense aquí para orar. ¿Lo harán? Come, show, stand for him. You stand for him. Vengan, demuestren, párense por él. Ustedes párense por él. If you're ashamed of him now, he'll be ashamed of you there. Si se avergüenzan ahora de él, él se avergonzará de ustedes allá. Remember, he is here. Recuerden, él está aquí. The scripture said this would happen. Here he is identifying himself as being here. La escritura dice que esto acontecería, y aquí está él, identificándose de estar aquí. If you're a church member and don't know Christ as a real experience, won't you come at this time? Si usted es un miembro de iglesia y no conoce a Cristo como una verdadera experiencia, ¿no pasaría en este momento? Now, I'm not much to persuade people. Ahora, no acostumbro mucho persuadir a la gente. The only thing I can say is tell you the truth and of Christ's presence plus his word being made manifest. Lo único que yo puedo decir es decirles la verdad, y si la presencia de Cristo más su palabra hecha manifiesta. Up in the balcony, you didn't raise your hands, sister, brother, if you want to come down, we're going to wait right here. Allá arriba en el balcón, ustedes que levantaron sus manos, hermana, hermano, si ustedes quieren bajar, vamos a esperar aquí mismo. Come right on down, gather around the altar, just for a word of prayer. Bajen y reúnanse alrededor del altar, solo para unas palabras de oración. Let the world know, let Jesus know that here, that you're not ashamed, you want to be a real Christian. Dejen que el mundo sepa, dejen que Jesús sepa que ustedes no se avergüenzan, ustedes quieren ser verdaderos cristianos. Won't you come? While we're just waiting a moment or two. ¿No vendrían? Mientras estamos esperando solo unos momentos. Church member, lukewarm, backslider, won't you come stand along with them now? Miembro de iglesia, tibio, descarriado, ¿no vendría a pararse con ellos ahora? Come here and stand along. You who haven't, if you haven't got an experience with God, that you're born in the kingdom of God like that. Venga aquí y párese, acompañándoles. Ustedes que no han tenido, si no han tenido una experiencia con Dios, que son nacidos en el reino de Dios, de esa manera. What more do you want to see? ¿Qué más quieren ver? Remember, I tell you in the name of the Lord, if you regard me to be his servant, this is the last sign that the church will see according to the scripture. Recuerden, les digo en el nombre del Señor, si ustedes me consideran ser su siervo, de acuerdo a la escritura, esta es la última señal que la iglesia verá. That's the last thing that Abraham seen done before the promised son arrived. Esa fue la última cosa que Abraham vio que se hiciera antes que llegara el Hijo Prometido. And we are the royal seed of Abraham, and Jesus promised the royal seed to see the same thing that Abraham seen just before the Gentile world burned. Y nosotros somos la simiente real de Abraham, y Jesús prometió que la simiente real vería la misma cosa que vio Abraham antes que el mundo gentil ardiera. Don't put off for something else. No lo aplacen por alguna otra cosa. Satan trying to get you to look over. Satanás está procurando hacer que lo pasen por alto. Come now, while there is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain. Vengan ahora, mientras hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile as he, wash all my sins away. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz,
Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Won't you come and accept it now? Hallelujah. I'm waiting just a moment. Somebody else might come and stand here for prayer. ¿No vendrán para aceptarlo ahora? Estoy esperando un momento. Alguien más pudiera venir y pararse aquí para que se orase por él. Now, I'm going to ask ministers here, brethren, come down and stand with me around while we pray. Ahora voy a pedirle aquí a los ministros, los hermanos, que vengan y párense conmigo mientras oramos. And ministers out there who's concerned, and some of these people in your neighborhood that would come to your church or something, if you're interested in souls coming to Christ, and you believe this to be Jesus Christ. Y ministros por allá que están preocupados, y algunas de estas personas son de su vecindario, que asisten a su iglesia o algo. Si ustedes están interesados en que almas vengan a Cristo, y ustedes creen que esto es Jesucristo. Now remember, I am not Jesus Christ. I am your brother, a sinner saved by grace. I'm like you are. Ahora recuerden, yo no soy Jesucristo. Yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia. Yo soy igual que ustedes. But it's Jesus Christ, the Holy Spirit, that's here with us, keeping His word. Pero es Jesucristo, el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, guardando su palabra. He don't have to do this, but He promised He would do it. Él no tiene que hacer esto, pero Él prometió que lo haría. Jesus didn't have to heal the sick, but the Bible said He did it that it might be fulfilled, which was promised of Him. Jesús no tenía que sanar a los enfermos, pero la Biblia dice que lo hizo para que se cumpliese lo que fue prometido. Now, we don't care what brand of church that you belong to. Ahora, no nos interesa a qué clase de iglesia usted pueda pertenecer. If you believe that Jesus Christ is present, you believe that there is a born-again experience of the baptism of the Holy Spirit. Si usted cree que Jesucristo está presente y cree que existe una experiencia de un nuevo nacimiento del bautismo del Espíritu Santo. Ministers, move right up in among these people. You're come right up among them, laying your hands on. We're going to offer prayer for them. Ministros, muévanse entre estas personas aquí. Vengan entre ellos, poniendo las manos sobre ellos. Vamos a orar por ellos. I'm asking our congregation to be just as reverent as you can for a few moments. Le estoy pidiendo a nuestra congregación que sean lo más reverentes que puedan por unos momentos. How do we know what the Holy Spirit will do? ¿Cómo sabemos lo que hará el Espíritu Santo? That's it. Move right in. Mangle yourself right with the people. Come right around them, each one. Así es. Muévanse. Mézclense con la gente. Vengan alrededor de cada uno. Now remember, there's only one thing you can do is accept what He has promised you. Ahora recuerden, hay una sola cosa que ustedes pueden hacer, es aceptar lo que Él les ha prometido. Have you seen the reality of the resurrection of Christ? ¿Han visto la realidad de la resurrección de Cristo? Now I'm going to ask the congregation if they'll stand just a minute in reverence and respect. Ahora voy a pedirle a la congregación que se ponga de pie por un momento en reverencia y respeto. Each one of you believe now, confess all that you've done, that's all you can do, and then ask God to forgive you and accept it, believe it. Cada uno de ustedes crea, confiesen todo lo que han hecho, es todo lo que pueden hacer, y luego pídanle a Dios que les perdone, y acéptenlo, créanlo. Now let everyone pray in your own way. Ahora, cada uno ore a su propia manera. Our Heavenly Father, we come to you with penitent souls. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti con almas arrepentidas. How the little story about that mother deer struck down deep, that people wanted to do something or see something real, like the Queen of the South, who came from the uttermost parts of the earth, the heir of the wisdom of Solomon. ¿Cómo penetró profundo esa corta historia de esa madre venado, que la gente quiso hacer algo o ver algo real, como la reina de Sabá, quien vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón? And a greater than Solomon is here, the Savior of mankind, Jesus Christ of Nazareth. Y más que Salomón está aquí, el Salvador de la humanidad, Jesucristo de Nazaret. Save them, Father. Forgive their sins. Wash their souls in the blood of the Lamb and give them an experience of being born a Christian. Sálvalos, Padre, perdona sus pecados, lava sus almas en la sangre del Cordero y dales una experiencia de nacer como cristiano. No other animal, no, nothing else could have done that, but the mother deer, that's what she was.
Ningún otro animal, nadie más pudiera haber hecho eso, sino la madre venado. Eso es lo que ella era. Give us that experience, Lord, now of a born-again experience in the kingdom of God while the Holy Spirit is clear. Grant it, Lord. Grant it, Lord. Danos esa experiencia, Señor, ahora, una experiencia de haber nacido de nuevo en el reino de Dios, mientras el Espíritu Santo está presente. Concédelo, Señor. Concédelo, Señor. Now, close your eyes, raise up your hands and say, make your confession, saying, Jesus, I now believe, take me as I am. There's no more I can do. Ahora, cierren sus ojos, levanten sus manos y digan, hagan su confesión diciendo, Jesús, yo ahora creo, acéptame así como soy. No hay más que pueda hacer. Heal my sick body. Take me, Lord. Sana mi cuerpo enfermo. Acéptame, Señor. I believe you're here. The Holy Spirit is here identifying itself. Yo creo que tú estás aquí. El Espíritu Santo está aquí identificándose. Save me by thy grace, Lord. It's all I know how to do through Jesus Christ. Sálvame por tu gracia, Señor. Es todo lo que sé hacer en el nombre de Jesucristo. Hermano Grant, ¿nos puede despedir en oración?